todas estas experiencias, en ocasiones maravillosas y en otras veces pues la decepción misma de la realidad humana, que a veces pues no es tan hermosa como quisiéramos que fuera, ¿verdad? La armonía que debería existir en nuestro mundo. Pero esta noche discutiremos, como siempre, temas, asuntos de interés, nuestro grupo de invitados que también estará compartiendo acá en la mesa redonda de La Otra Realidad y platicando sobre las cosas que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Antes de entrar en materia esta noche y compartir con ustedes acá en La Otra Realidad a través de Radio Isla 1320, quiero acá, como siempre, indicar quién está en los controles esta noche. Mi madre, el Bouncer Seda, esta noche relevando al maestro Lara Cuente. El agotamiento físico, pues el Bouncer está dando la lucha esta noche conmigo, este viernes acá. También estará conmigo acá nuestra productora Denise Gilbe, nuestro webmaster, a cargo también de la transmisión que se está haciendo en estos momentos a través de nuestra página Andrew Álvarez Chardón PhD, a través de andrewalvarez.tv y el Bouncer, como a ustedes les gusta. Todo eso para que usted se sintonice y se conecte con la frecuencia en que estamos acá todos los viernes. Recuerda que La Otra Realidad es un programa distinto y diferente. Aquí analizamos las cosas desde nuestra propia perspectiva. Aquí no seguimos ninguna línea editorial particular, ninguna ideología que nos obligue o que nos amarre a tener que pensar como otros. Es decir, no somos como la masa, no es nuestro propósito. Así que usted, de tal manera o de tal forma, también libérese, descondiciónese de ese continuo y continuo bombardeo que nos mantiene 24/7 sobre los sentidos. Y de eso se trata: liberar no solo los sentidos, sino liberar la conciencia. Antes de entrar en materia, y como siempre la discusión de todos los viernes, quiero recordarle a los buenos amigos que tenemos nuestro viaje de conferencia, o nuestro tour de conferencia a través de la isla de Puerto Rico en el mes de octubre, el mes de las brujas para algunos, el Halloween, la celebración de los celtas y todo esto que se ha convertido en un mercadeo increíble, ¿no? La cuestión del Halloween y hay quienes pues lo cogen en serio, ¿no? Y predican en contra de este tipo de celebración pensando que es que el diablo se cuela por debajo de la mesa y que coge a los niños y se los come crudos y sin sal. Y la realidad es que esto lo que es no es más que una celebración donde probablemente los adultos disfrutan más que los niños, porque son los que van a estas fiestas de disfraces, son los que hacen los bacanales, son los que se viran como media unos a otros. En cuanto a discoteca y pop hay acá en la isla de Puerto Rico, y los hoteles se llena de gente disfrazándose de cuanta cosa usted se puede imaginar. Los niños, pues cada día son menos los que participan en este tipo de celebración o de fiesta que se supone que era en algún momento era algo, digamos, parte, ¿no?, de la religión celta y era algo pues con un aspecto místico para aquella cultura en su tiempo. Pues se fue transformando a través de las edades y hoy en día pues el mercadeo únicamente lo que esto significa. Aquí no quieren convertir ni a nadie en el satanismo, ni es cuestión de estar bregando con el Bafomet, ni ninguna de estas cosas que por ahí le meten a usted sin ningún fundamento. Hablando claro como es, esto es como he dicho, es una fiesta donde se saca dinero en los centros donde se celebran, donde se bebe licor, donde los adultos pues hacen el ridículo a algunos y otros pues se divierten muy bien. Y es cuestión de no sacar esto de perspectiva, porque la realidad es que los verdaderos magos negros y los que tienen o practican estas artes no utilizan el 31 de octubre. De hecho, el mes de noviembre es el mes que utiliza alguna de estas iglesias que sí tienen, cuando digo iglesias no cristianas, lógicamente, sino iglesias que estén de alguna forma o manera asociadas, ¿no?, con el lado oscuro del universo, lo que algunos dicen la maldad, o el satanismo, o qué sé yo, luciferinos, o como usted le guste llamar. A mí como ni me viene ni me va, ni me quita el sueño, ni me da miedo, ni nada de nada, ni cuco ni cuca. Así que tranquilos. Pero en este mes, precisamente, damos, ¿no?, todo un tour de conferencias que ya básicamente hace 3 o 4 meses que dimos la última conferencia nuestra. Ahora venimos acá con la conferencia Espectros. La estaremos presentando ahora en octubre. Estaremos el sábado 17, escucha bien a los amigos de Ponce, el sábado 17. Vamos a estar en Ponce a las 7:30 de la noche en el Club de Leones de Ponce. Y los boletos los puedes conseguir desde ya para que no tenga que hacer las largas filas que se hacen en nuestras presentaciones. Los puedes conseguir en Plaza del Caribe, en el remodelado Plaza del Caribe, en el Centro de Servicios. El teléfono para que la tengas a la mano y mañana puedas hacer tus gestiones es el 787-259-8989. Escucha, 787-259-8989 para el sábado 17 de octubre, es decir, la próxima semana en el Club de Leones de Ponce, auspiciado precisamente por el Club de Leones de Ponce. En los últimos años, pues diferentes instituciones en Puerto Rico han estado auspiciando nuestras presentaciones. Así que eso nos libera un poco, ¿no?, de la producción de todos estos eventos y Denise, que es la persona que corre todas estas cosas, pues se le hace un poquitito más liviano el trabajo, un poquitito.
Para seguir en esta saga, estamos el jueves 22 de octubre a las 7 de la noche en Plaza del Norte en Atillo. Estamos en Mox Restaurant, en nuestra casa, allá en el norte. Frente al Atlántico está Plaza del Norte, allí está el Mox Restaurant, un lugar exquisito, un lugar donde hacemos un conversatorio. No es la conferencia per se que presentamos en el Club de Leones de Ponce, sino es un conversatorio donde sí se analiza la misma evidencia, se presentan los mismos eventos, ¿no? Pero a diferencia de la primera, acá en Mox Restaurant, pues tenemos un, diríamos nosotros, preguntas y respuestas y una dinámica directa con el público que asiste con nosotros allá y que tiene interés, ¿no?, en dilucidar todos estos asuntos que muchas veces se quedan algo oscuros, que tal vez no se han definido bien, que está en el parámetro de la realidad y donde la ciencia pues hace sus pininos en ocasiones tratando de explicar lo que algunos dicen que es lo inexplicable. Todo en el universo tiene una explicación, que no lo entendamos en un momento dado, o que tal vez los datos no se encuentren, no secuenciados de forma adecuada para que lo podamos interpretar, son otros $20. Es decir, la naturaleza es explícita, aunque a veces esté encriptada, es explícita. Y tenemos que ser buenos observadores y probablemente entrar en la frecuencia de armonía precisa para que estas cosas se nos revelen. Y no son cuestiones de ocultismo, ni es esoterismo, ni es magia oculta. Es realmente la naturaleza como tal. Y el ser humano pues percibe estas cosas tal y cuáles son, si obviamente está libre de prejuicios, desde el chamán, desde el brujo, desde el sumo sacerdote, hasta los iniciados, hasta el hombre y la mujer silvestre, es decir, el hombre y la mujer común. Así que el jueves 22 estamos allá, 22 de octubre a las 7 de la noche, jueves, en Plaza del Norte, en Mox Restaurant, para que reserves tu espacio, los amigos del norte. Y recuerdo que esta actividad no viene para San Juan, no vamos a estar el resto del año, no tenemos presentaciones acá en el área metropolitana. Si alguien del área metro quiere ir, o puede ir a Ponce el 17 al Club de Leones, o puede ir el jueves 22 de octubre a Mox Restaurant en Arecibo. El teléfono para que reserves tu espacio allá, mejor dicho, en Atillo, eso ahí en la colindancia con Arecibo, en Mox Restaurant, es el 787-881-9200. 787-881-9200 para Mox Restaurant. Y terminamos el ciclo en el mes de octubre, precisamente el sábado 24 a las 8 de la noche en Caguas, en el Columbia Central University, Columbia Centro Universitario en Caguas. Los boletos para esta actividad, que es la que terminamos y cerramos con broche de oro en octubre, para nuestra conferencia Espectros, es en el Columbia Centro Universitario. Los teléfonos son 744-1135. Recuerda, 787 744-1135 para Caguas. Y hago lo siguiente, o digo lo siguiente: oiga, en estas tres presentaciones vamos a tener algo sumamente interesante y novedoso en nuestras conferencias y en nuestros conversatorios. Vamos a tener con nosotros precisamente a un ilusionista que estará colaborando conmigo para recrear, ¿no?, lo que sería el contacto con una entidad, ¿no?, con un ente espiritual, con un ente invisible, tal vez con un Dijín, arconte, vaya usted a saber cómo le quiera llamar a esta entidad que se va a presentar. Este es un excelente mago, un excelente ilusionista de nombre Jorge Noda, de Ponce, buen amigo y que tiene, ¿no?, unas destrezas increíbles para crear este tipo de efectos. Así que antes de que la conferencia comience con toda la evidencia, los videos, la fotografía, el análisis crítico de todos estos temas y asuntos, vamos a hacer precisamente eso, crear la ilusión de cómo un poltergeist se manifiesta en el salón. Ante sus propios ojos, las cosas vuelan por el aire, se mueven, sonidos extraños, todos los efectos que pueden darse en una casa con torismo, es decir, una casa donde hayan espíritus revueltos, o una casa donde hay un poltergeist, donde la energía psicocinética se libere. Lo vamos a recrear allí en vivo, ante los ojos de los que estén allí. Y luego, pues pasaremos a la conferencia con la evidencia impactante para que no tenga miedo, coja vergüenza, como decía mi abuela. Así que ya usted sabe, esa es la secuencia que tenemos para nuestro calendario en este mes de octubre. No te lo pierdas porque no viene al área metropolitana y no se va a repetir. Esta conferencia la hemos preparado precisamente porque se cumple ahora un ciclo de más de casi 40 años de investigación sobre estos asuntos y queremos pues presentar toda la cantidad de evidencia que hemos recopilado, secuenciado para este tipo, ¿no?, de investigación y estudios serios con una metodología científica que se puede utilizar para presentar esto, pero lógicamente traducida para que cualquier persona lo pueda entender. No irnos meramente en la jerga o utilizando el tecnicismo que se pueda implementar en caso de una investigación, ¿no?, lo más metodológica posible, sino que queremos que todo el mundo, desde una persona ilustrada hasta una persona con muy poca tal vez o preparación o conocimiento sobre estas materias, lo pueda entender. O sea, esto no es para elegidos, esto no es para una élite, esto no es para iniciados,
en artes magias o en conocimientos esotéricos. Esto es para que las personas puedan ver si las cosas son reales o no. Y lo que no es real, yo lo tiro al medio, ahí tal cual es, a todo color. Y verán cosas que no son, que no lo son. Y verán otras que hasta el momento no han podido ser explicadas, y ahí están los fenómenos registrados para los que quieran ver más allá de lo aparente. El universo es más de lo que nos dice, no podemos ser reduccionistas todo el tiempo y simplificando todas las cosas para que se nos haga fácil o para que nuestras teorías se puedan acomodar a lo que queremos explicar. Eso no es ciencia, en ningún lugar eso es ciencia. Por eso hay mala ciencia, falsa ciencia, pseudociencia, como usted le quiera decir. Y esto es más que un método, es un proceso. Es un proceso sistemático que lo aplica a cualquier persona que sea un poco disciplinada y que pueda seguir las reglas de juego y que sea un buen observador y que pueda, lógicamente, seguir, ¿no?, la toma de datos y el análisis y la interpretación de estos. Así que no hay nada misterioso del más allá ni que haga superior a nadie sobre los demás. Así que tendremos la oportunidad de compartir, como he dicho, en Ponce el 17 de octubre, sábado, 7:30, Club de Leones de Ponce. Recuerda, 259-8989 para Ponce. El jueves 22 de octubre, en Plaza del Norte, en Atillo, en Mox Restaurant, teléfono 881-9200. Y el sábado 24, cerramos allá en Caguas, Columbia Central University, en el teléfono 744-1135. Esa es la agenda. Aprovechala, que luego, pues, hasta ahí llega el evento. Bueno. Esta semana, para entrar ya en materia en otros asuntos, precisamente pues se cumple otro recordatorio, otra fecha de lo que ocurrió en Mameyes hace 30 años atrás, ¿no? Se conmemora una vez más pues este desastre, esta triste noticia de lo que ocurrió en Mameyes, que precisamente hace 30 años atrás, ese mismo día, estábamos visitando en Ponce a nuestra familia y a la misma vez que ocurrió esto, este derrumbe en Mameyes, donde murieron 90 y pico de personas en aquel entonces, muchas de ellas quedaron desaparecidas, también murieron personas en la autopista por el derrumbe de un puente, inclusive amigos nuestros murieron en esa época allí, amigos de la infancia y de la familia que murieron en la autopista y que nunca sus cuerpos aparecieron. Así que lo de Mameyes, pues, una vez más nos demuestra, ¿no?, de que no únicamente somos susceptibles al embate, ¿no?, de los elementos, y que la naturaleza, pues lógicamente, pues no es controlable. Esto lo vimos ahora también con el incidente del barco El Faro, del que hablamos la pasada semana. Y lo de Mameyes, pues también nos indica cómo el ser humano no planifica y cómo ante la necesidad y falta de hogares en Puerto Rico y tenencia, ¿no?, de una parcela o un terreno, las personas fabrican en cualquier lugar, en cualquier ladera. Y aunque eso ocurrió en Mameyes, todavía en Puerto Rico hay decenas y decenas de comunidades que están en riesgo de que estas cosas puedan ocurrir nuevamente, con grandes lluvias. Y luego, la cantidad de construcciones de las que aquí tantísimas veces hemos mencionado, que se hacen sobre pilotes en todas partes de la isla de Puerto Rico, que no podrían resistir el embate de un terremoto de alta intensidad en Puerto Rico. O sea, son cosas que debemos estar, ¿no?, pendientes a ellas, corregir las que se puedan, y que las personas que pues habitan estos lugares sepan que están corriendo un alto riesgo y que se debe de alguna forma o manera, que se supone que eso esté regulado, de que las agencias de gobierno, en vez de estar tal vez detrás de las personas para perseguir a uno o a otro, ponerle, qué sé yo, una multa por acá a usted por una cosa o por la otra, un nuevo impuesto, lo de siempre, el acoso continuo que el gobierno tiene con sus ciudadanos, que se supone que el gobierno le tema a los ciudadanos, no los ciudadanos al gobierno. ¿Por qué hay que temerle a Hacienda? ¿Por qué hay que temerle a la energía eléctrica? ¿Por qué hay que temerle al crimen? ¿Por qué hay que temerle a todo? No, hombre, no. Ellos nos temen a nosotros, son nuestros empleados, o no es así. Así que yo oigo por ahí muchísima gente con mucha verborrea sobre este asunto y diciendo cosas fuera de lugar y tomando posiciones como si tuvieran el poder para tomar esas posiciones y alegando cosas que uno de verdad no sabe ni de dónde las sacan, por qué pelo las jalan, ¿no? Pero la realidad es que el gobierno tiene que cambiar primeramente su política pública, su actitud hacia los ciudadanos y la manera en que maneja, ¿no?, las finanzas de gobierno y dónde se utiliza el capital y los fondos públicos de forma inteligente, adecuada, justa, que cumpla con la justicia social y que realmente pues cumpla con los requerimientos necesarios para cada comunidad, para cada ciudadano en este país. Y dejarnos de la politiquería, dejarnos de toda esa demagogia que tantas veces aquí mencionamos, donde cada político viene con un cuento mongo y a la hora de la verdad, de las verduras, usted se da cuenta que no pasa absolutamente nada a favor de las comunidades base ni a favor del ciudadano común, el hombre y la mujer de este país. Así que lo de Mameyes nuevamente es una lección que todos recordamos hace 30 años atrás y que a esto se le añade también, y esto es interesante, lo he dicho anteriormente y lo he presentado en conferencia, se le añade también el ángulo, ¿no?, de los fenómenos paranormales y la precognición, ¿verdad?,
En el caso de los dibujos de los niños de la escuela de Mameyes, que dibujaron días antes de que este evento se diera, sus casas destruidas, familiares aplastados por la montaña, ellos mismos atrapados en la montaña y las cruces, ¿no? Como habían sido enterrados porque habían perdido la vida. Y que sus propios maestros, que fueron testigos de estos hechos, de estos dibujos, de estos niños de primer grado, de kindergarten, niños de escuela primaria, que no fue un dibujo ni dos, ni tres, ni cuatro, y no fue que uno se copió del otro, sino in situ, ¿no? En ese momento, ¿no? Espontáneamente estos niños dibujan estas cosas que no tenían ningún sentido para sus maestros en aquel momento. Luego, luego, una vez se revela y se ve esta información que había quedado allí en los salones de la escuela, entonces deslumbra a los que no podían, ¿no? No podían comprender cómo ante sus ojos aparecía esta evidencia de lo que había parecía ser, ¿no? Un fenómeno de precognición del futuro. Así que es un enigma que quedó ahí. La evidencia siempre la hemos conservado en los videos que se tomaron en aquel entonces y de hecho reportajes que hizo la prensa de Puerto Rico, especialmente Canal 4 que cubrió estas instancias. Así que hay cosas que han pasado y hay un registro histórico de diversidad de casos de desastre donde los niños percibieron días o horas antes las cosas que estaban por acontecer. Y esto no es de nuevo ni exageraciones, ni esto es superchería, ni ninguna de esas cosas que por ahí la gente dice, ahí está la evidencia, le guste o no, pues es cuestión de estudiarla, analizarla y no negarla, no esconderla debajo de la mesa porque no me conviene o porque no me gusta. O sea, el hombre inteligente tiene que estudiar todo lo que se refiere a los fenómenos del ser humano. El antropólogo lo hace, ¿ok? El sociólogo lo hace, el psicólogo lo hace, el psiquiatra lo tiene que hacer. Sea bueno o malo lo que se haga, tiene que hacerlo. Y el historiador también. Por ende, las ciencias sociales, inclusive las ciencias naturales, tienen que estar imbuidas en todo lo que es el desarrollo y evolución del Homo sapiens sapiens, en lo que somos. Así que todos los eventos relacionados con nuestra conducta, con nuestra conciencia, con nuestro subconsciente, con nuestro folclore, con nuestra cultura, todas esas cosas están ahí, desde las leyendas urbanas, las leyendas rurales, el folclore, la cultura, la sociedad, la religión, lo espiritual, todo eso es parte de nosotros. O sea, hoy en día no podemos pretender que el siglo XXI, con los adelantos tecnológicos, determine que todas las creencias humanas no deben ser aceptadas y son falsas. El que parte de esa premisa no sabe absolutamente nada de nada, es un ignorante, pero con palabras mayores, porque esa es parte del desenvolvimiento humano, es parte de la identidad humana, es parte de la naturaleza gregaria humana, es parte de la formación de cultura y núcleo humano. O sea, renegar de ese aspecto de la naturaleza humana es renegar de nosotros mismos y no entonces conocer los antecedentes históricos de la civilización. Así que usted ve gente que quiere renegar de unas cosas y esa gente se convierte casi en una copia de carbón de lo que es, por ejemplo, el Estado Islámico o Daesh. Sí, lo que es ISIS. ¿Por qué yo digo esa comparativa de momento y la traigo jalado por los pelos? Pues mire, hay gente, ¿verdad?, que se quieren cantar, yo no diría ni escépticos, sino asépticos, por decirlo así, no escépticos, sino asépticos. ¿Y por qué digo asépticos y no escépticos? Pues porque hay gente que definitivamente creen que su ateísmo o su no creencia de nada, pues los hace tal vez, les llena el ego y los hace sentirse por arriba de otros que supuestamente creen en superchería y que son niños y tontos engañados. Y eso no es así. La realidad es que eso es parte nuevamente como dije, del desenvolvimiento, la evolución social y el proceso mismo de formación de la superestructura de la mente. O sea, elemental, simple, no hay que ser un genio. Cuando usted ve esto y ve gente que reniega un sinnúmero de cosas de ese trasfondo histórico que forma las sociedades contemporáneas, que es lo que le da fundamento y base al pensamiento filosófico, inclusive a las ciencias como tal. Usted se da cuenta que ni siquiera entiende lo que es la filosofía de la ciencia, o sea, no entiende nada de eso. Pues el Estado Islámico es igual, está en negación y el Estado Islámico destruye todo lo que es el pasado. Ha cogido Palmira y lo ha hecho polvo Palmira. O sea, la ciudad de Palmira, la ciudad romana, que es símbolo precisamente de la conexión con el Oriente, con Occidente, donde venían las grandes caravanas desde la India, desde China, desde Mongolia, de todas partes, que es el significado precisamente de la conexión que había en el pasado. Y de lo que fue un imperio ya en decadencia, todo eso que es el trasfondo histórico de la humanidad en toda esa región y obviamente de Occidente, pues quererlo borrar volando en pedazos todas las ruinas, mientras por otro lado venden, ¿no?, las piezas arqueológicas para supuestamente pretender ser realmente falangistas y ser más fanáticos y más servidores de Alá a extremo. Cuando la realidad, cuando usted hace un perfil y analiza la mayor parte de los componentes del Estado Islámico, la mayor parte de ellos son nuevos conversos,
nuevos conversos, quiere decir, gente que han sido reclutados y se convirtieron en el Islam hace un año, hace dos, que realmente ni han leído el Corán, que la mayoría no sabe hablar árabe. Entonces, cuando usted viene a darse cuenta, entiende de que esto es un gran montaje, un gran escenario, y donde todos estamos siendo tontos útiles y donde nos engañan a través de la guerra que hay dentro de los medios de información entre RT por un lado y CNN por el otro, y cada cual cargando los topos, de acuerdo, ¿no?, a la conveniencia que tiene, ¿no?, cada poder militar y político involucrado en esta situación o en este conflicto. Hay muchas cosas que tratar sobre ese tema. Pues bien, eso lo trataremos más adelante en el programa. Así que lo de Mamelle nos deja acá, nos deja nuevamente con ese recuerdo triste, las muchas cosas que tal vez podemos recordar en Puerto Rico que nos han afectado de alguna forma u otra. Saben ustedes también que esta semana pues cesó la búsqueda del faro, del buque El Faro, desapareció, ¿no?, al encontrarse con el huracán Joaquín. Ya no hay nada más que buscar, aparentemente pues es un cadáver que no han identificado todavía, asumo que a través de ADN pues las agencias correspondientes pues tratarán, ¿no?, de buscar quién es esta persona, su nombre, ¿verdad?, y conseguir sus familiares, pero ya no hay nada más que buscar, asumen ellos por la evidencia que han encontrado sobre el mar de que el buque está sumergido tal vez a 15.000 pies de profundidad y de que pues es muy lamentable, ¿no?, este incidente. La investigación continúa porque alegadamente a este buque le habían reparado recientemente las máquinas, los motores. Había hace semana y pico antes de que zarpara, ¿no?, desde Jacksonville, había sufrido, había, ¿no?, estado en reparaciones y se le había dado todo tipo de ajustes a la maquinaria. Y de momento, a la hora de la verdad, cuando hay que maniobrar, no había poder en las máquinas. Quedó a la deriva y usted sabe lo que le pasa a un barco ante un monstruo, ¿verdad? Como era este de clase 3, clase 4. No había forma o manera de sobrevivir a eso. Así que la naturaleza todavía se impone. Todavía estamos buscando el vuelo 730 allá de Malaysia Airlines. Nadie sabe dónde cayó, en qué parte del Índico. Cosas de la vida. Importante también, esta semana, un buen amigo nuestro que siempre da la lucha, no únicamente por la conservación del medio ambiente, sino por la educación, ¿no?, del público, el doctor Molinelli Freites, José Molinelli, que ha estado conmigo en este programa, compañero universitario, buena persona, un hombre inteligentísimo, que también está acá por las mañanas los domingos en Conversando con Denis. Está, aunque ya no está Denis, está el espíritu de Denis. Él comparte acá los domingos también y José pues siempre tiene cosas muy interesantes que decir, morfogeólogo. Él sigue nuevamente tratando de que el gobierno de Puerto Rico tenga una política pública sobre el cambio climático, de que aquí surja ese tipo, ¿no?, de decisiones inteligentes para preparar a esta isla en pleno Caribe a lo que se avecina o lo que ya está aquí, porque ya llegó el cambio climático, eso no va a llegar, ya llegó. Lo que es que se va a intensificar según pasen los años, según pasen las décadas, más va a ser el efecto sobre las costas de Puerto Rico y no solo sobre las costas, sobre toda la isla de Puerto Rico. Menos lluvias o más lluvias, es decir, extremos. Dependiendo cómo esté ese año el ciclo, la temporada, si está el niño o la niña, o cómo esté meridianamente sufriendo, ¿no?, el calentamiento global o los efectos que estén impactando el planeta o nuestra región, en particular nuestro hemisferio, así será la intensidad de la sequía o la intensidad de la lluvia. Tendremos periodos tal vez cortos con mucha agua, periodos más largos sin agua, y todo esto pues afectará lógicamente a Puerto Rico, como usted ha estado experimentando en los últimos meses con la cuestión de la sequía en la isla de Puerto Rico, y que todavía es la hora que no hemos salido de eso, ya estamos en el mes de octubre, seguimos con un gran calor, el viento sigue llegando del sur y el sureste, nos está azotando, bueno, esta semana se ha roto récord de temperatura, al igual que la semana pasada, así que estamos en un proceso que es interesante porque no lo había registrado la ciencia. O sea, la ciencia tiene que aprovechar ahora y la climatología tiene que aprender de todo esto. Ver cómo se está dando un proceso, obviamente, por el impacto. Por un lado, ciclos naturales y lógicamente, acrecentados o aumentados, ¿no?, por la contaminación y la actividad humana. Porque la actividad humana, obviamente, está ahí. Y desde los plásticos que liberamos, el dióxido de carbono, el metano, que aunque el dióxido y metano está en nuestra atmósfera y el planeta los produce, nosotros hemos sobrecargado la atmósfera de todos estos compuestos y el mar se está poniendo ácido y ahí está la evidencia científica para el que la quiera verificar. O sea, los océanos se están convirtiendo en ácidos gradualmente. O sea, el pH ha cambiado drásticamente y esto está afectando a los corales y a la vida marina. A la vez que está ocurriendo también lluvia ácida en muchas regiones del planeta. Así que esto no es ni especulación ni a ver si pasa. Eso está pasando, punto, se acabó, no hay discusión. Está pasando. Es cuestión entonces de que se le solicita a los países y se ha hecho en las Naciones Unidas y se hace un llamado a nivel global
de que todos tenemos que colaborar, por eso mencionamos al Papa cuando habló de ese asunto y trajo una epístola y habló sobre todas estas cosas. Y cada vez que se quiere lograr un acuerdo para llegar a algún tipo, ¿no?, de tratado en que todo el mundo esté comprometido a cumplir con él, con las emisiones de gases, tratar de ver qué se puede hacer también con la cantidad de químicos que se liberan de forma industrial en los cuerpos de agua a nivel global, en el planeta, en los océanos, en los ríos, en los lagos y tantas otras cosas que definitivamente son irreversibles. Así que hay que tratar de disminuir esto porque una vez ya llegue el 2050, que tantísimas veces aquí hablamos, ¿no?, ese deadline, esa línea límite, ahí vamos a tener una situación sumamente grave, muy difícil de poder enfrentar. Así que, José Molinelli Freites, como siempre, un gran científico puertorriqueño, un buen intelectual, un buen amigo, un buen ser humano, pues plantea y advierte que las secuelas de este fenómeno va a llevarnos a tratar de conceptualizar de nuevo todo el país y cómo construimos en el país y cómo obviamente vamos a trabajar con el impacto en las costas de Puerto Rico y todas las otras cosas que puedan estar implicadas para esto. Así que esperemos que algún político, ¿verdad?, no por encargo, ni para buscar votos, ni simpatía, y para salir en foto por ahí, ¿verdad?, y robar cámara, realmente se pongan de acuerdo y se den cuenta que más allá de la politiquería y las campañas y las elecciones y tener amigotes corruptos y todo este tipo de basura, de que ya usted debería estar harto ya y darles una patada por donde hay que dársela. Oiga, antes que todas esas estupideces surjan meramente para llenar pantalla o llenar páginas de periódico, que realmente hay una conciencia en Puerto Rico de política pública y que no únicamente los líderes, sino que el pueblo mismo se dé cuenta de que tenemos que salvar a Puerto Rico. Ya no únicamente de los buitres que caen en nuestro país, ¿verdad?, las pirañas que tenemos, sino obviamente de la transformación que hay planetaria, que en las áreas subtropicales y tropicales va a impactar como usted no tiene una idea. Y ya para eso hay países que se están preparando y hay otros que hace rato están llorando, tratando de que se les ayude. Por eso se están dando, ¿no?, una serie de fondos, o se están proyectando también acumulación de gran cantidad de capital para tratar de ayudar de alguna forma a los países del tercer mundo que van a ser barridos por el impacto del cambio climático. Vamos a una pausa, llamarse la señal de rigor, el bouncer, seda, y regresamos en un momento acá a la otra realidad. Así que le digo, ¿sabes qué? Llévatela, pégala a Puerto Rico.
Y bien, amigos, regresamos acá a la otra realidad. Programa Corte Ecléptico, tu amigo Andrew Álvarez. Aquí a mi lado, nuestra productora Denise Gilbert. Denise, bienvenida una vez más a la otra realidad. Buenas noches, Andrew. Buenas noches, el chico que está allí, El el bouncer. bouncer, Seda. bateando de emergente del otro chico que está cansado. Lara, ¿Qué le pasó cuela. a Lara? Está un poquito afectadito de salud, pero ya pronto Trabaja estará. Sí, muchísimo. sí. Saludos a nuestro web y a nuestros próximos invitados. Seguro que Y a sí. nuestros amigos que obviamente están ahí siempre en Andrew Álvarez Chardón, PhD, bajo figura pública. Esto es en Facebook y también en nuestra página web andrewalvarez.tv. Nos pueden ver y nos pueden escuchar en vivo. Así es que a través de Bambuser usted puede vernos en este momento y si entra a nuestras páginas va a encontrar el link para que entonces lo pueda hacer. Muy bien. Mira, hablaba hace un momentito de Mameyes, ¿verdad? Lo que pasó allí. Wow, sí. Pero Cerquita de mi casa. tú sabes que ese mismo día que ocurrió eso, que fue el 7, es el cumpleaños de Vladimir Putin. Sí. Cumplió 63 años el hijo de Putin. Oye. Vladimir Putin, el hijo de la Putin, perdón, de Putin, pues cumplió 63 años, así que el muchacho está campeando por sus respetos a nivel internacional. Y es un tema que estaremos hablando hoy, no de su cumpleaños, vamos a estar hablando obviamente de las diferencias que hay entre Estados Unidos y entre la Federación Rusa y la posibilidad de un conflicto a gran escala entre estas dos potencias militares, ya que nos estamos, ¿no?, dando cuenta de que el mundo se está haciendo muy pequeño. Durante la Guerra Fría, pues el mundo parecía pequeño, ¿verdad? Porque no había un conflicto donde no estuviesen involucrados la Unión Soviética o los Estados Unidos de forma directa o indirecta. Y pues lógicamente en la actualidad ya no existiendo tal vez una guerra por ideologías políticas en ese sentido, sino una guerra por poder e influencia económica, que es lo que tienen en estos instantes, que es lo que está ocurriendo con la imposición de la Federación Rusa en el Oriente Medio, lo que está ocurriendo también en Ucrania y lo que está pasando, ¿no?, en el Mar del Norte y en el Polo Norte, donde también Rusia está haciendo reclamando territorios navales y recursos en esa zona. Hay muchas cosas aquí relacionadas y que nos tienen que poner a pensar más allá de lo aparente. En pocas palabras, la posibilidad de que exista un error humano o una mala decisión es cada día más grande, especialmente cuando se están teniendo actividades en el mismo escenario bélico y se está llevando a cabo ataques y misiones militares en el mismo espacio aéreo. Esto pues preocupa no solamente a los generales del Pentágono, no únicamente a los miembros de la OTAN, sino debería preocupar a los rusos. Pero por alguna razón o medida, los rusos no se ven muy preocupados por estas acciones militares. De hecho, uno ve RT y uno ve las declaraciones de los militares rusos y ellos no se ven preocupados porque puede haber un incidente. De hecho, ya ha habido un par de incidentes en la frontera con Turquía, ha sido destacado a través de la prensa internacional, donde aviones turcos les han apuntado, ¿no?, con los radares para localizarlos, ¿no?, para apuntarlos con fuego de misil de aviones cazas rusos, y vis a vis, aviones turcos han sacado de su territorio aviones rusos. Así que ha habido ya este intercambio, escuadrones, por ejemplo, de aviones de combate, interceptación. Los rusos han estado siguiendo a los drones norteamericanos en misiones contra el Estado Islámico y de esta forma y manera ha habido una serie de incidentes que se han estado ocurriendo, sucediendo en esta zona. El ataque que llevan a cabo, ¿no?, los barcos rusos con los cohetes cruceros que caen sobre Siria y que alegadamente dos o tres de ellos impactan en Irán, que es aliado ruso, es aliado sirio. Irán niega esto, Rusia lo niega, la inteligencia norteamericana y la OTAN dicen que sí hubo los impactos, surgen videos donde se ven las explosiones en el territorio iraní, pero los iraníes niegan que esto haya ocurrido. Así que hay una gran desinformación, nadie entiende exactamente quién está jugando con quién y cómo nos están vendiendo la noticia. Hay que tener mucho cuidado con esta situación. Aquí la opinión pública, pues mire, realmente nuestra opinión acá o la opinión que tengan los ciudadanos acá no tiene ningún tipo de injerencia en lo que está por ocurrir allá. Esto es una zona en conflicto peligrosísima, es una de las zonas más peligrosas del mundo junto con la frontera mexicana y norteamericana, o sea, la frontera americana de Estados Unidos y México es uno de los lugares más peligrosos del mundo, a la misma vez que lo es Siria e Irak.
Afganistán está también en la misma lista, Pakistán también está en la misma lista de regiones peligrosas, por no hablar de Somalia, centro de África y otras regiones que están en Nigeria, que son lugares sumamente restringidos para las personas que quieran visitar o no se les perdió nada en esa región. Así que hay que velar de cerca todo esto. Hace meses que ha habido acusaciones de que Rusia es responsable de ataques al Pentágono a nivel cibernético, de estar llevando a cabo y organizando a diferentes unidades de hackers para que estén continuamente atacando con diversidad de métodos a la Y robando Internet datos. norteamericana. Claro, eso es parte de, pero específicamente saboteando, ¿no?, las comunicaciones a través de Internet de las agencias federales, las agencias norteamericanas. O sea, que aquí hay un largo historial de enfrentamiento. O sea, este enfrentamiento nos lleva a pensar, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo por venir? Me está curioso que los chechenes estén calladitos, que en Chechenia no ocurra nada, cuando los chechenes están bajo control de la inteligencia saudí. Y Arabia Saudita, lógicamente, está en contraposición a Irán, a Rusia y, lógicamente, a Assad, que es el presidente sirio. Me explico aún más claro. Hace par de años atrás habíamos mencionado aquí de que había habido reuniones entre Putin y los altos dignatarios de Arabia Saudita, tratando de llegar a un acuerdo de apoyo mutuo para entonces desbancar o sacar del poder a Assad allá en Siria. Pero los rusos no podían eliminar a su mejor hombre o su mejor ficha, que es Siria, porque es la única representación o aliado que hay en el territorio Oriente Medio, Siria. Tienen un pacto de más de 20 años de colaboración. Y esto es importante porque la minoría siria y el grupo de gobierno en Siria pertenece a la facción chiita, mientras el Estado Islámico dice que es suní, se canta de sunita, mientras el resto de los países y los gobernantes y reyes del Oriente Medio son de la línea sunita. Irán, que es persa, que no es árabe, es chiita. Hezbollah en el Líbano es chiita. Hamas allá en los territorios palestinos en Israel es chiita. Y estos son los aliados, ¿no? Son los implicados, ¿no?, en la línea de apoyo y defensa de esa región, de los grupos chiitas y esta minoría dentro del Islam, y que apoyan de forma directa e indirecta al régimen de Assad en Siria. Así que el pensamiento es el siguiente: ¿qué va a ocurrir? Los chechenes han sido terroristas según el gobierno ruso. Han puesto bombas, han arrestado personas, han llevado a cabo misiones suicidas, han atacado policías y soldados rusos en el territorio de la Federación Rusa y, lógicamente, dentro de Chechenia. A la pregunta de rigor es la siguiente: ¿cuál es el próximo paso? ¿Se activarán las milicias chechenas allá en el territorio de Rusia? ¿Se activarán en su zona? ¿Comenzarán combates allá nuevamente, como ocurrió hace unos años atrás, donde le costó la vida a miles de personas? ¿Los chechenes empezarán a hacer sus operaciones impulsados por la inteligencia saudí o inclusive la CIA u otras agencias que estén correlacionadas con estas cosas que puedan pasar? Son preguntas que están ahí. Si ocurren o no ocurren, ya veremos. Pero hay otros incidentes que hay que darle de cerca y seguir de cerca. ¿Y Denise. qué implicaciones tendría, si alguna, acá en Puerto Rico a la ciudadanía, ¿verdad? Si algún conflicto sucediese entre Rusia o alguna de las otras potencias, inclusive con Estados Unidos, Claro. ¿cómo podría esto afectarnos a nosotros acá en Puerto Rico? Mira, la realidad es que si hubiese un enfrentamiento aéreo, ¿no?, un dogfight, se le llama así, pelea de perro, ¿no?, que es avión contra aviones, aviones de combate, que en la Segunda Guerra Mundial, pues tú veías los aviones Zero japoneses, veías los aviones americanos, ¿no?, disparándose, los Mustang, disparándose unos a otros. En la actualidad eso no funciona así. En la actualidad un avión te dispara a 5, a 10, a 12 millas de distancia. Te tira un misil y este misil o este rocket es el que te va a buscar. Es un Exacto. misil guiado. Ya tú no ves al que te está disparando. Eso es bien extraño que ocurra, porque ningún avión en combate va a permitir que otro se acerque tanto. Así que va a haber fuego aire a aire, tú sabes, antes de que te puedas acercar. Pero es importante señalar lo siguiente: si hubiese un error de cálculo, una mala decisión, ¿no?, un ataque, qué sé yo, premeditado o accidental, contra aviones norteamericanos, contra aviones de la Alianza de la OTAN, ¿no?, contra aviones de la Federación Rusa, de parte de aviones norteamericanos o vis-à-vis de parte rusa, lo que fuese, esto es prácticamente una declaración de guerra. Sería prácticamente una declaración de guerra. Y aquí la situación es que ambos países estarían peleando fuera de sus territorios. Me explico, la guerra no sería en Rusia, Exacto. la guerra no sería en Estados Unidos, sería en Siria e Irak.
Y que entonces podría incluir a Irán, porque Irán interveniría también, va a intervenir. De la misma manera que Israel también entraría en el conflicto. O sea, que ese sería el Armagedón, del que tanta gente ha hablado, y que algunos dicen, eso está en la Biblia, el Armagedón. Pero que a mí me trae, ¿no?, a la memoria, y tú sabes muy bien, a las profecías de Edgar Casey. Y aquí nos vamos a algo esotérico, lo que sea, pero bueno, yo no tengo la culpa que Edgar Casey haya escrito eso hace más de 85 años Lo atrás. hemos leído aquí en Claro, un donde él programa. dice que la Tercera Guerra Mundial va a empezar en Siria y en el Golfo Pérsico. Eso lo dijo él, no lo Y digo lo dice yo. Está bastante, ahí, no se obviamente. lo inventó nadie ayer. No es como coger a Nostradamus, sacarle contexto y coger esa galimatía que él escribió, que no le entiende nadie, en una serie de párrafos ahí, que no son ni poemas Y ni los siquiera. ajustan a lo que A la quieran. conveniencia, no, ahí está clarito, en blanco y negro, ahí está. O eduques y busques si es o no es así. Y lo hace de esa manera y uno puede decir, wow, espérate, tú sabes. A veces hay cosas que aparentemente van más allá de las leyes como las conocemos, del tiempo y el espacio. Y estas fenomenologías se han dado y ahí no hay una, ni dos, ni tres, ni cuatro. O sea, el que quiere saber sobre esto tiene que investigar de verdad sobre este asunto, no hablar a priori o de rebote porque alguien dijo que no, pues no, 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 no. Tómese la molestia y busque información fidedigna y de fuentes reales y con conocimiento de causa. A lo que voy, mira, las consecuencias serían una tercera guerra mundial. El problema con una tercera guerra mundial es el uso de armas de destrucción masiva. Ese es el problema. Y nadie gana con eso. Exactamente. Y armas de destrucción masiva son, ¿qué son? Armas nucleares, armas químicas, armas biológicas. Ah, ojo, sí, armas cibernéticas. Yo puedo neutralizar trenes, aeropuertos, comunicaciones, y esto puede Y causarle hasta los la muerte, códigos. les puede causar la muerte a miles o inclusive millones de personas. Puedo alterar el sistema El sistema. regulatorio que pueda tener para regular temperatura un reactor nuclear. Puede volverse loco un reactor nuclear. Recuerde usted del virus Stenex, que los tiraron la CIA lo tiró con el Mossad contra Irán para afectar las centrífugas que enriquecían el uranio para producir plutonio. Recuérdese, y entró en los sistemas, ¿no?, en los programas de computadoras que graduaban las centrífugas. Así que esta tecnología está ahí y no la están tirando todos los días. La guerra está cibernética, eso no se ha tirado. Todas esas armas se guardan para el momento que sea preciso utilizarlas. Inclusive armas de partículas, cañones de partículas. Óyeme, los famosos ataques espacio-tierra. ¿Qué es un ataque espacio-tierra? Bueno, los satélites asesinos, ataques desde satélite. Sí, no sabía, de verdad. Sí, luego, luego, le añades a esto, aparte de todo eso, las armas de pulso electromagnético. O sea, hay una O sea que enorme. actualmente hay satélites allá arriba Sí. donde desconocemos por diferentes países que son potencias Claro. ya set con unos Claro. puntos fijos que en cualquier momento aprietan ponen un dedito en algún botoncito Bueno, y activa un programa que el programa lo sigue. Esta es wow. la famosa base Blue Flash que hemos hablado aquí. Blue Flash es la Okay. base militar que hay en el espacio, que no es la base internacional donde van los astronautas a hacer experimentos con bacterias, químicos, medicamentos, etcétera. No, no, no. Blue Flash es una base militar y es parte, ¿no?, del Star Wars original. Y aparte de eso que yo menciono, lógicamente esto está en violación a todos los tratados que se han hecho en las Naciones Unidas de no proliferación de armas en el espacio, donde está prohibido hacer pruebas nucleares en la Luna, montar bases militares en la Luna, montar o poner plataformas de lanzamientos en órbita. Todo eso está prohibido y ha Wow, habido el discusiones. Tratado de Granada, No, ¿no? ¿del qué? ¿Cuál es el tratado? ¿Cómo es que se No, llama? no, no. Esto es un tratado de las Naciones Unidas donde se habla sobre eso Okay. específicamente. No, lo que pasa es que hay diversidad. Está el tratado Tlatelolco, que es de no permitir armas nucleares en el Caribe, en Latinoamérica. Eso Okay. está prohibido. Pero hay un sinnúmero más de tratados, obviamente, dependiendo cuál es la limitación de uso de armamentos que no se deben usar. Inclusive hasta el tipo de bala que no se permite, por ejemplo, las balas que usamos nosotros. Por ejemplo, mira, hay balas que puedo usar yo, un civil, que no pueden usar los militares. Las balas, por ejemplo, tipo balas Hydroshot, por ejemplo, o las balas Hollow Point. Se supone que los militares no usen ese tipo de balas. Tienen que usar Full Metal Jacket, es la bala que usan. Pero también usan calibres que yo no puedo tener, calibre 50, aunque yo puedo tener un rifle calibre 50, pero no tengo un arma automática calibre 50. Pueden usar, obviamente, morteros, bazookas, RPG, cuánto tipo de explosivo hay, que los civiles no podemos tener armas automáticas. Todo ese tipo de cosas. Hay un sinnúmero más de cosas. Aunque no se permiten unas balas, ustedes preguntan por qué se permiten otras cosas. Claramente en la guerra y en el amor dicen que todo se vale. Denis, hay algo que ocurrió. Yo quería que habláramos de algo porque tú y yo estuvimos hablando esta semana, precisamente después del ataque en Oregón, en los Estados Unidos, a este colegio.
universitario y la muerte de estos estudiantes en este incidente, murieron 10 estudiantes y fueron heridos 7, lo mencionamos la pasada semana, y que yo, pues conversando contigo durante la semana, Sí. basándonos en toda la secuencia de casos que ha habido de ataques en universidades en los últimos años y en colegios y escuelas en los Estados Unidos, y el continuo señalamiento del presidente Obama y de líderes norteamericanos de limitar el uso de armas de fuego, el acceso a armas de fuego a los ciudadanos norteamericanos, olvidándote de la Constitución de los Estados Unidos, ir directamente a supuestamente la seguridad nacional o la seguridad del ciudadano, lo que obviamente pues está en entredicho, porque necesariamente una cosa no es la otra, se manipula la Exacto. información, y de que yo te mencionaba que no hacía falta sino uno o dos incidentes más Sí. en esa misma línea para que entonces se empujara un proyecto para desarmar a los ciudadanos, y no solo desarmar a los ciudadanos, que esto es parte de la Agenda 21 que hay en las Naciones Unidas, sino que esto es parte también de un proyecto donde solo los oficiales de gobierno, de law enforcement, y solamente las milicias, que la milicia, no las milicias, la milicia, que es el ejército, la infantería de marina, la fuerza aérea, la Guardia Nacional, entre otras unidades, pueden ser armadas, ¿no? Las agencias federales de seguridad, etcétera. Mientras el ciudadano se va a desarmar completamente. Eso es un proyecto que hay, inclusive algunos republicanos también están delineando ese proyecto. Obama, aparte del Obamacare para la cuestión de salud y otras cosas que ha dejado en el aire, inclusive las leyes de migración, uno de los proyectos que Obama tiene y que añora es que antes de irse de su cuatrenio, tener ya un proyecto para llevarse, ¿no?, a votación en el Congreso de los Estados Unidos y el Senado para desarmar la mayor cantidad de personas de los Estados Unidos en una agenda colectiva con la Agenda 21 de las Naciones Unidas, donde se piensa entre uno de los diferentes, digamos nosotros, señalamientos o puntos que se desarrollan en esta, que es el desarme de los civiles a nivel global. Mientras nos desarmemos aquí, los criminales van a estar armados siempre. O sea, Ese es el esto no problema. toca a ningún criminal. El criminal las va a buscar como sea. La policía esté o no esté la policía, les importa un pepino en gol. El criminal tiene armas. Con ATF o no ATF, con FBI o no FBI, con aduana o no aduana, el criminal está armado, so what. Y mata a la gente de igual manera. Aquí siempre hay que regular al ciudadano decente, al que hace las cosas frente a la Es ley. lo que tienen el control, Claro, porque saben las es lo armas que que tú saben. tienes, saben que tú las que eres tú, pero al criminal anda por la calle por la libre, en Estados Unidos y aquí, lo hace de igual manera. ¿O usted cree que allá está todo el mundo identificado y usted puede indicar quién está armado, quién no está armado? O Así sea que esto mismo es. obviamente tiene repercusiones más allá de lo aparente, hay Sí. cosas que impactan todo esto. Cuéntame, ¿qué ha pasado sobre eso? Pues mira, estuve viendo las noticias y entiendo que hoy a las 11:30 de la mañana en la Universidad Courtyard, es un complejo de dormitorios estudiantiles en el borde del campus, En Houston, en Texas. Houston, Texas, pues una persona murió y otra resultó herida en un tiroteo en este complejo, ¿verdad? De la Universidad del Sur de Texas, y la realidad es que el lugar se puso en confinamiento. Esto fue lo que informaron los funcionarios de la institución y de la policía. Claro. Honestamente, no se sabe qué fue lo que sucedió. Dice el señor Kenley Collins, portavoz de la universidad, como te acabo de decir, el campus estaba en confinamiento y que todas las clases habían sido canceladas y que la escuela tiene unos 9.700 estudiantes. Así que me imagino que deben de estar, ¿verdad?, investigando qué fue lo que sucedió. En una declaración se dijo que el tiroteo previo ocurrió este viernes, como acabo de decir, a las 11:30, y que se ha incrementado la presencia de muchos policías en el Claro, campus. Así claro. que, honestamente, desconocemos hasta ahora, ¿verdad?, en qué están vinculados, qué es lo que está sucediendo, pero esto me trajo, rápidamente que leí esto, te llamé y te dije, mira, Andrew, Sí. no sé si sabes, pero Sí. nosotros que estábamos hablando ayer y tú de la nada me estabas diciendo, mira, Denis, yo creo que uno o dos casos más y esto Se cuaja, se cuaja. va a crear algún tipo, ¿verdad?, de situación en Estados Unidos que ellos están como que pendientes de hacerlo porque hemos escuchado Claro. a muchos representantes que han hablado Sí, sobre modificar las y leyes. especialmente el presidente Obama, que ha tenido esta campaña, ¿no? Yo entiendo, ¿verdad?, que es frustrante que uno vea que estas cosas sucedan y tú no tengas control, o que aún es más frustrante que la gente no se pueda defender, o que el Estado no pueda defender a sus ciudadanos, porque no lo puede hacer en Puerto Rico, tampoco lo hace en Estados Unidos. No hay Así forma o mismo es. manera que tú puedas defender a más de 300 millones de ciudadanos en los Estados Unidos, y acá en Puerto Rico, pues es de la misma manera.
pero yo creo que de alguna forma u otra hace falta, ¿no?, una iniciativa ciudadana para la seguridad, y que las personas tienen que darse cuenta que no todo el que anda en la calle es buena persona, y de que no todo el que anda por ahí en la acera caminando o dando la vuelta es una persona que está en sus cabales, de que hay una gran cantidad de personas desajustadas mentalmente, de que hay gente que es violenta, de que hay personas que están buscando cualquier justificación para hacer daño. Y aquí no estamos hablando de nuevo ni los terroristas de Al Qaeda, ni el Estado Islámico, ni siquiera de los milicianos norteamericanos, de gente que no tiene ningún tipo de afiliación ni política ni religiosa. Hay locos porque hay locos, hay psicópatas porque hay psicópatas, hay sociópatas porque los hay. Y hay criminales, criminales comunes, sí, hay sicarios, hay todo tipo de gente mal en la calle. En Puerto Rico hay cientos y cientos de personas en la calle que le harían mal a usted más que por verlo a usted brincar en el piso. O sea, hay gente así. Y luego, si lo vamos a traspolar al resto del planeta, vamos a ver que en todas partes del mundo hay lugares que son sumamente violentos. Venezuela es un lugar muy violento. Nicaragua, y más que Nicaragua, Salvador y Guatemala están bajo unas situaciones críticas de violencia. O sea, no hay un solo país en Latinoamérica que tú no puedas estar diciendo que no está pasando por este proceso. Y como dije, uno de los lugares más peligrosos del mundo es esa frontera entre México y Estados Unidos. Es un lugar donde desaparecen cientos de personas continuamente, donde pues todavía tenemos el caso de las muchas mujeres asesinadas. Óyeme, en esa región de Tijuana y toda esa zona por ahí, donde las mujeres las desaparecían y las mataban, y nadie sabe exactamente por qué y para qué. A lo mejor eran mulas, a lo mejor estaban trabajando en laboratorios de coca, nadie sabe exactamente porque nunca se ha dado una explicación. Pero son los misterios que permanecen sobre todo este tipo de criminalidad, todo este tipo de asalto a la vida. Y acá nosotros los puertorriqueños, mientras por un lado creemos que la criminalidad ha bajado, pues nos damos cuenta que no, que poco a poco, por un lado y por el otro, siguen ocurriendo los asesinatos todos los días, o no es así, Y como ¿no es que más así? graves también, ya Claro. van a tu casa, te esperan, entran. Nosotros tenemos Agresiones. un amigo que le entraron por la ventana, Sí, en sí. su propia casa, en una urbanización Sí, sí. de Sí, sí, muy sí. buena. Sí, no, con vigilancia de todas clases. Gracias a Dios no se llegó a peores, ¿verdad? A peores términos. Pero todas estas cosas están ahí. Antes de ir a la pausa, Denise, ¿qué tenemos próximamente para que los amigos estén pendientes con lo que estamos presentando en estos días para los buenos amigos de la otra realidad, antes de pasar a la pausa y venir con nuestros invitados? Claro que sí, esta noticia que estábamos hablando antes de entrar en materia, el muchacho aquí dice que fue arrestado, Sea, la persona que llevó la a cabo el persona que llevó a ataque, cabo el que ataque, mató claro. al estudiante. Y esto ocurrió a días que había ocurrido otra cosa también en un centro universitario de Oregón. Así Sí. que esto pica y se extiende, Bueno, vamos las a ver qué personas tienen que sucede. aprender a defenderse, mi amigo. Sabe que Qué aprende a triste. defenderse. No espere que otro saque la cara por usted. Defiende Pero a es su un familia. campus No, sí, óyeme, universitario. pero no solo eso. Eso aplica a Puerto Rico. No es cuestión de dar la otra mejilla. Muy poca gente da la otra mejilla. Hay quien da últimamente la otra nalga, pero la realidad es que usted tiene que dar el frente. No sea, no, no, que si lo. Mejor un cobarde vivo que un valiente muerto. No, 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 no. Muy Usted defienda a su fuerte. familia. Usted defiéndase usted. No permita, no permita que abusen con usted y con los suyos. Si todos permitimos eso, se sienten superiores. Y esos son individuos que son inferiores a nosotros. ¿Por qué? Porque la violencia es su idioma. No saben conversar, no saben trabajar, no saben hacer nada de provecho para la sociedad. Así que los que estamos en nuestra sociedad tenemos que defenderla. Si usted no sabe como un hombre defender las cosas, no venga a llorar como un niño después. O sea, hay que dar cara a estas cosas y hacerle frente. Y hacerlo inteligentemente. Obviamente usted no va a sacar pecho ante una escopeta porque usted se cree macharrán. No, hombre, no. Usted tiene que ser inteligente y saber cómo, cuándo y qué es lo que se hace. Así que lo mejor de todo es prevenir, estar siempre en alerta. Prevenir. Denise. Sí, para recordarle a los amigos que los boletos para Espectros el sábado 17 de octubre a las 7:30 en el Club de Leones de Ponce ya están disponibles en el Centro de Servicio al Cliente del remodelado y nuevo Plaza del Caribe. Usted va para allá con su familia, lo pasea, ve todas las cositas nuevas que vienen. Oye, vienen nuevas tiendas también espectaculares. Allí puede llamar al 787-259-8989. Ponce. 259-8989, esto es en Ponce. Y la próxima sería entonces el jueves 22 en Mox Restaurant, esto es en Plaza del Norte, en Atillo. Allí pueden hacer su reservación y comprar su boleto a través del 881-9200, 881-9200. Y para cerrar, el sábado 24, sábado 24 de octubre en Caguas, en el Columbia Central University, y allí los boletos desde mañana en la tarde.
Mañana en la tarde ya me van a estar entregando como al mediodía. Estarán disponibles los boletos para que llame antes de darse el viajecito. Usted puede llamar al 744-1135, 744-1135. Esto es en Joyerías Borroto, en Plaza Centro Mall. Lo de Mox Restaurant, esto es en Plaza del Norte, en En Atillo. Atillo. Y recuerde, esto no viene para San Juan, así que los amigos de la área metropolitana, coge el automóvil, coge la autopista, o llegue a Atillo, o Ajá. llegue a Caguas, o vaya a O a Ponce, Ponce. lo que usted quiera, pide que hay. Vamos a una pausa, me dice a que no es el maestro, hoy es el bouncer. El El bouncer, bounce. seda. Y le digo, ¿sabes qué? Llévatela, pégala a Puerto Rico.
Regresamos acá a la otra realidad. Óigame, a las 11 y 8. Hoy estamos, ¿qué? Hoy es sábado 9 de octubre. Ya usted sabe, las calabazas andan por ahí Sábado rodando. 9 de octubre. Sí. Viernes. Perdón, Viernes. viernes. Vamos para el sábado mañana. Viernes 9 de octubre. Eso pasa, no se preocupe. Ya yo estoy loco porque llegue el sábado. Ya a las 12, en un Sí. ratito estaremos el sábado aquí. Es cuestión de un empujoncito más y llegamos. Dale, que tú puedes. Bueno, esta noche acá estaremos compartiendo en un momento con los amigos e invitados que tenemos acá en Mesa Redonda. Aunque esto es en forma de herradura, le decimos la Mesa Redonda por cariño. Hemos estado acá conversando, Denis y yo, precisamente esta situación que surgió ha surgido en las universidades norteamericanas, la situación de la violencia continua y recurrente. Y a la misma vez, pues, tratar de achacar que esto únicamente se debe a que debe tenerse un mejor control de armas de fuego en los Estados Unidos. Si usted sabe y busca los registros de violencia en los Estados Unidos, se da cuenta que las armas de fuego no son precisamente las armas que más se utilizan en Estados Unidos. ¿Qué dice el FBI en su reporte? Que son los bates. Los bates de jugar béisbol. Con eso agreden más gente en Estados Unidos que con armas de fuego. Y va a seguir buscando información, se da cuenta que hay diversidad de maneras y formas de matar o hacerle daño a otra Las persona. armas El blancas. arma es el ser humano, el arma no es el objeto. El objeto no es quien mata, es la gente la que mata. Usted lo puede matar con, oiga, usted lo puede matar con un lápiz y no es un puñal. Así que hay situaciones que se dan continuamente de la violencia que se genera en un estado abierto como es el norteamericano. Y a la misma vez tenemos otras partes del mundo donde es sistemática. El asesinato es algo sistemático. Si usted va a África, se da cuenta que los asesinatos allí son étnicos y hay genocidio a gran escala. Así que es cuestión de darle una revisión, ¿no?, al panorama mundial y darnos cuenta de que necesitamos un cambio radical en la conciencia y en la forma y actitudes que tenemos los seres humanos. No únicamente con lo que hacemos con el planeta, sino lo que hacemos con nosotros mismos. Cómo nos tratamos, cómo es el respeto, cuáles son las desigualdades y las igualdades que tenemos, qué nos une, qué es más que lo que nos desune, y la necesidad de tener un mejor mundo donde vivir, porque esta es nuestra casa, ¿dónde vamos? Ahora estábamos viendo la película, precisamente, ¿verdad, Denise? La película The Martian, El Marciano, muy bien producida. Muy bueno. Ridley Scott, tremendo director, lo hemos visto en muchas de sus películas, y el trabajo escénico y la montada en escena que hay de esto, increíble, efectos especiales, la ambientación, bueno, la fotografía, interesantísimo por demás, para el que le gusta ver algo, ¿no? Esto no es otra cosa sino ensalzar a la NASA, porque toda la película lo único que habla es de lo grande que es la NASA, de lo maravilloso que es el programa espacial de la NASA. Sí, Pepe, acuérdenle al Apolo 1. O recuérdenle al Challenger o por ahí para abajo. Es fabuloso, pero también cuesta vida, es un sacrificio humano. Sí. Y hay muchas otras cosas, ¿verdad? Del lado oscuro de la NASA, que no venimos aquí para tratar de denigrar algo, ¿verdad? Que algunos dicen, ah, cuando critican es para hacer daño. No, no, hay críticas constructivas. Y hay críticas que es para que usted sepa y esté informado y no lo cojan de tonto o de tontejo. Así que la película es muy interesante, pero no hay duda que es publicidad para NASA. Es empujar, ¿no?, la idea a la opinión pública en los Estados Unidos que es necesario continuar la exploración espacial, de que de alguna forma o manera, a la misma vez que esto surgía, se dice que ahora hay agua, aunque es agua salada en Marte, de que la probabilidad de vida pues ha aumentado, la probabilidad, no que se haya confirmado de vida, y que ahora las posibilidades de montar una base espacial en Marte y tener colonos en Marte, pues es mucho más probable, mucho más posible debido a que hay agua y que ya lo podemos constatar. Aunque ya se sabía que había agua, ¿no?, congelada y en el terreno, en el suelo marciano, ahora se sabe que allá hay agua en estado líquido. Por ende es más fácil. Lo mismo ha ocurrido con la Luna y estos proyectos pues están en paso. Cuestan trillones, no billones, trillones de dólares. Pero entonces hay que ver cómo con la economía casi en colapso a nivel global, vamos a empujar esa enorme cantidad de dinero. Y siempre se dice que la carrera espacial lleva al desarrollo de nuevas tecnologías y el surgimiento de patentes que luego pasan, ¿no?, a la industria privada y al consumo. Así que entra dentro del capitalismo como una inyección directa para, obviamente, generar, regenerar capital y nuevamente, pues, articular nueva tecnología, desde inteligencia artificial hasta nuevos aparatos que se puedan usar. Así que la película Marciano, de nuevo, es una buena propaganda para Marte no, sino para NASA, NASA. del proyecto que tienen los norteamericanos para eso, pero no deja de ser interesante, no deja de tener, obviamente, un sinnúmero de aspectos científicos interesantes. Vemos a un botánico que sabe más de ingeniería que los ingenieros, vemos a un botánico en la película que sabe más de cohetería que los que lo fabrican, y vemos a un botánico que sabe más de computadoras que el ingeniero computadora que llevaban en la nave, pero no importa, es fantástico, o sea, es Superman, Superman, así que
En tiempo, hay Un cosas. superviviente. Sí. Cuando el Apolo cayó, el Apolo 13 cayó en aquella situación que le reventó aquel tanque, ¿verdad? Y se averió la nave del Apolo 13, que luego también tuvieron su película. Yo era un muchacho cuando aquello. Yo recuerdo que los astronautas no pudieron resolver eso si no eran los ingenieros y los técnicos que habían en Houston. ¿Ok? Desde allá tuvieron que decirle de la A a la Z lo que tenían que hacer. Pero en esta película, este muchacho sabe todo lo que hay que hacer. Lo que no sabe, se lo inventa y lo que no inventa, aparece. Y él mismo se puso el título del mejor botánico del mundo, No, ¿no? no, no, el mejor Era bot, no, 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 el no, ¿cómo no, no, era no, el no. título El que se mejor usa? botánico del planeta, Del donde, pues, planeta. Marte no había más nadie. Por eso. No, Digo, pero él también dijo como que de yo todo. sería el mejor antropólogo El primer. de Hasta en la Marte, pero no Tierra, hay él más lo dijo nadie. así. No, no, bueno, da igual. Pero eso, lo importante acá no es el mensaje que hay en todo esto, de que este es nuestro hogar, esta es nuestra nave espacial, la Tierra, aquí estamos. Estamos nosotros calibrados y hemos evolucionado para vivir en este ambiente, respirar las combinaciones de gases que tiene nuestra atmósfera, caminar con la gravedad en que estamos erguidos bajo precisamente un campo gravitacional y un Sí. campo magnético que nos protege, la cantidad de agentes que hay, microorgánicos, se complementan con nuestro cuerpo porque, pues, oígame, usted tiene más microbios, más virus y bacterias en su cuerpo que células. Así que somos un compuesto biológico que se recombina continuamente en simbiosis, de la misma manera que esas cosas ocurren aquí, es porque estamos precisamente hechos a imagen y semejanza de nuestro propio mundo, como dije la semana pasada, el polvo de las estrellas en nuestro mundo. Ir a Marte, ir a Venus, que allá no hay quien viva, ¿no? O ir a las lunas de Saturno o de Júpiter, Europa o Titán o la que usted quiera ir, eso es una aventura fantástica, pero ese no es nuestro hábitat. Y yo a veces creo que pecamos de querer conquistar los planetas, las estrellas y el universo. Y nuestro mundo lo abandonamos. Abandonamos a su suerte. Así O sea, los que jamás vamos a montar una nave espacial, yo no iré nunca a un viaje espacial. Yo no cualifico para eso. Usted que me escucha, lo dudo mucho también. Así que si aquí pasase algo, lo que llaman alternativa 3, que es ir a terraformar a Marte y abandonar la Tierra, aquí el 99.9% de los humanos nos quedamos aquí, nos lleva el diablo. Allá los seleccionados y la élite que pueda viajar allá. Así que piense, hay que conservar el mundo, hay que conservar el planeta Tierra, cueste lo que cueste. ¿Alguna cosa más, Denise, sobre no, esto? no. Ok, bueno, esta noche tenemos acá unos cuantos invitados, uno de ellos es un gran amigo mío, mi hermano espiritual también. Quiero, antes de entrar en materia con los otros dos compañeros que están esta noche, saludar aquí a Enrique Cárdenas, el maestro Cárdenas. Enrique, bienvenido. Gracias, gracias nuevamente aquí con esa audiencia que se nutre de la otra realidad, gracias a ti y gracias a Denise Seguro y a que sí. todo el equipo técnico, ¿no? Que hace posible esto y Eso a hace. Luis Master. Dar el paso. O sea Oye, que sí, hermano, hay que son. darle gracias a todos. Hace Claro. así, Nuestros 11. padres decían Maté Tarabá, era El que como le da. Maté Tarabá, gracias Ajá. a lo innombrable, que para ellos Dios es lo innombrable. Así decir, Maté Tarabá, todos estamos incluidos. Eso Así así. que todos los que están escuchando están incluidos, ya saben. Perfecto. Fantástico. Y Enrique, pues ya llevamos acá como 11 años y 7 meses, así que es mucho tiempo. Pues bien, vamos a presentar a algunos de los amigos que tenemos aquí. Hay un proyecto que se llama Mística, proyecto interesante que se está llevando a cabo en Punto Fijo y donde, según me explican, pues esto incluye un sinnúmero de filosofías de vida, religiones y aspectos, inclusive esotéricos, sobre la práctica, ¿no? de la creencia a nivel global, ¿no? A nivel de nuestro mundo, a ese universo humano. Y conmigo se encuentra hoy el productor Rolando Rivera Arzola, que es el productor de Mística. Rolando, bienvenido. No estás en cámara, pero estás detrás de la Sí, cámara. muchas gracias por la oportunidad y buenas noches a todos los radioescuchas y a Radio Isla por el espacio de invitarnos. Anoche estuviste por acá con otro amigo nuestro también, Sí, con Luis González, que con Luis. estuvimos ahí vacilando un rato. Eso es así, buena gente también. Y está con nosotros acá un mentalista, sí señor, no, no, no es aquel que usted conocía, este es otro mentalista. Este es Víctor, el mentalista. Víctor, bienvenido acá. Estira el cuello, aquí hay que hacer mucho para hablar. Muy buenas noches, Andrew, Denise, todos los que estamos aquí presentes, a todos los Gracias. radioescuchas. Seguro que sí. Muchas gracias por tenernos aquí. Oye, Víctor, empiezo a entrar en materia contigo. Tú tienes una interesante presentación este domingo 11 de octubre, precisamente allá en Punto Fijo, desde las 6 de la tarde. Dime algo de lo que vas a estar haciendo allí. Vamos a estar haciendo allí un poquito de mentalismo. Y este tipo de mentalismo no es lo que la mayoría de la gente en Puerto Rico conoce como mentalismo, ¿verdad? No tiene nada que ver con la astrología, ni con ver el futuro, ni con videntes, ni hablar con espíritu, ni nada que se Anita parezca. Cassandra, nada de eso. Nada que ver con Anita Cassandra ni Walter Mercado, ¿verdad? Entre No, otros. nada que ver. Básicamente lo que hacemos es entretenemos a las personas jugando con su pensamiento, Interesante. ¿verdad?
utilizamos psicología, lenguaje no verbal, sugestión, ¿verdad? Y todo un cóctel. Eso es así. Qué increíble. Y vamos a estar haciendo dos o tres cositas allí impresionantes. Así que invitamos a todo el mundo para que este domingo pase por Punto Fijo en Bellas Artes. A las 6:00 p.m. abren las puertas. Eso está a donde era el Silvia Resach, ante abajo. Eso es así. Donde tocábamos Coco Pelli y Project hace unos años. Bellas Artes de Santurce, ¿no? Sí, Bellas Artes de Santurce. Rolando, ven acá y sigue, habla un poquitito Rolando más. Rolando, puedes venir por acá para que salgas en cámara. Vente por aquí. Por acá, Rolando. Ven por aquí. Rolando es un tipo bien grande y alto, así que no. Así que déjalo aquí. Perfectamente. Está bien. Está bien, Rolando. Mira, subimos esto. Está bien ahí. La voz del anónimo está por allá, Rolando. Sí, no, yo estoy aquí los martes también con Luis González. Ah, qué bien. Monitoreando el país. Ah, pues ya sabes lo que hay. Oye, Rolando, te pregunto, ¿de dónde viene esta idea de hacer mística? Y todo pues esto mira, está evolucionando. La necesidad de hacer una nueva era de eventos en Puerto Rico, ¿verdad? De salir de los chabacanos, rutinarios. De los rutinarios, de las mismas caras, los mismos conciertos todos los años, la misma cosa. Y pues yo vi la necesidad de empezar a crear conceptos. Okay. Con talentos locales y talentos nuevos, que son, no es lo mismo, pero son locales. Sí. Terminan siendo talentos locales. Y aquí en Puerto Rico, pues hay demasiados talentos que buscan esa oportunidad. Y pues yo diría, no lo miran porque... Pues porque están pendientes, ¿verdad?, otros intereses, que como pues es un atrevimiento, tirarse de la maroma de presentarlos para ver si funciona o no funciona, y si nos quedamos con esa mente, pues no arrancamos, no hacemos nada. Sí. Y entonces, pues, se nos presenta esta oportunidad que gracias a la gente de Punto Fijo, pues, bien, pues entendió el mensaje. Y nos... O sea, no me prestó el espacio para empezar a crear estos conceptos que empezamos ahora en octubre. Y pues como es el mes del misterio, de lo oscuro, y Dark Side. De Dark Side del año. Pues, el exacto. De esos temas que aquí se tocan mucho. Que a mí me fascina. Yo me paso viendo documentales de todo eso. O sea, ¿te gusta coger miedo? Sí. Me gusta retarlo también. Ay, y entonces, pues es donde nace el concepto de mística, porque he visto, ¿verdad? Me he orientado sobre el tema del misticismo en diferentes creencias, como lo es en el cristianismo, que se manifiestan los milagros, o en el budismo, que se manifiesta en el yoga. Seguro. Y así, pues, saben, el islam es otra cosa, y cuando vienes a ver, es un gran misterio. Pues es ahí donde yo le hago el acercamiento a Víctor, porque yo sé la diferencia de lo que es un mago al mentalismo. El mentalismo es otro gran misterio. Y pues cabe en este tipo de conceptos. A esto le añadimos música, que va a estar a cargo en la noche. Además de Víctor, vamos a tener en música en vivo con una cantautora lebanesa que es tremenda exponente, bien respetada en la escena musical en Puerto Rico local, que es soprano, es metal, es bohémica, es multi-instrumentista. Sí. y es algo bien especial. Qué bien. Sí. Esto es un talento local. El amigo virtuosa. Sabe quién es, sí. Y hicimos esa mezcla de esa fusión de talento, y es donde nace el concepto de mística. Oye, Rolando, antes de entrar con Víctor, quiero reaccionar un poco a lo que tú dices. Tú tienes toda la razón cuando dices que en Puerto Rico hay muchísimo talento. Hay mucho talento que pasa desapercibido. Lamentablemente, pues muchas de las casas productoras, inclusive principalmente la misma televisión, que siempre tiene la misma piñita, la misma gente, los mismos artistas, los mismos cómicos, los queman, los usan, todos pertenecen al mismo grupo, y lamentablemente se convierte, ¿no?, en una élite. En la calle le dice una claque, tienen lo mismo. Entonces tienes muchísima gente, algunos nacen de las universidades, otros nacen de la misma calle, otros nacen de grupos artísticos o de teatros, café teatros, etcétera. O sea, tú tienes gente
gente de todo tipo de talento, en la música, en las artes plásticas, en la actuación, Sí. en todo. Y yo sé que en Puerto Rico, de hecho, hay hasta una asociación de magos también, ilusionistas. Hay muchas cosas interesantes que pasan desapercibidas al público, al ojo común, porque usted está acostumbrado a que le metan lo mismo, perdón, a que le digan lo mismo todo el tiempo, ¿verdad? A que a usted, pues, le estén sometiendo a la misma fórmula día y noche, una fórmula que ya está caduca, tiene 30 años de estar usándose. A veces Cierto. nos quejamos de la televisión de Miami, que se parece a la de Puerto Rico en los 70 y los 80, pero la de Puerto Rico se quedó ochentosa. Sí, Aquí los cómicos siguen se con los mismos estancó. temas ochentosos, el mismo estilo ochentoso. ¿Qué pasa? Cuando hay productores como tú que se juegan, Sí. se juegan la carta y dicen, bueno, pues vamos a abrirle espacio a otra gente, que venga Víctor, que venga otra gente que tiene talento, que puedan hacer cosas distintas y diferentes, pero vamos a hacerlo, vamos a abrir un nuevo campo, una nueva vía, que los que hacen una música diferente también tengan expresión musical. Eso es el alma, es artístico. Y que haya un público, lo que pasa es Sí. que pues, como no se lo presentan, pues Lo exponen. no No le lo dan la exponen. oportunidad porque Claro. muchas veces las personas, los talentos, van y buscan la oportunidad, tratan y tocan la puerta y nosotros somos testigos de eso. Claro, bueno, lo hemos Bien, que vivido. lo hemos vivido. Y cuando hablas con los productores o con, ¿verdad? Cuando llegas a hablar con alguno de los productores, que es muy difícil, los altos ejecutivos, ¿verdad? Los que de verdad Eso toman la es otro tema, decisión. sí. Es muy difícil que de verdad te brinden esa oportunidad de esos 5 minutos que tú dices, tú crees tanto en tu proyecto, que tú dices, caramba, dame 5 minutos, 5 minutos y yo te muestro, te pruebo, te llevo todo, toda una gama de pruebas y con las palabras para que tú entiendas el concepto. Y aún así, ni te dan los 5 minutos y cuando lo logras hacer, simplemente te cuestionan de que, Seguro. ¿y eso realmente tendrá salida? Bueno, vamos a lo siguiente, ya que estamos acá también hablando con Víctor. Víctor es mentalista y no es sobrenatural, vamos a aclarar esto. Esto es una técnica, es un método, ¿ok? Como él dijo, hay sugestión, hay psicología, ¿verdad? Esto lo utiliza también el PsyOps, que es la unidad de inteligencia y de guerra psicológica del ejército del Pentágono. Usa ese proceso también, ¿no? Para ver hacia dónde lleva la gente o qué es lo que la gente quiere creer, porque la gente ve lo que quiere ver. Y en ese sentido, todo esto juega con ese, ¿verdad?, Gran entramado de punto. la mente humana. Víctor, ¿cuáles son algunas de las cosas que tú, por ejemplo, harías en tu presentación o vas a hacer en tu presentación? Algunas de las que puedas mencionar aquí, antes de darnos una demostración acá. Allí vamos a estar influenciando a las personas, controlándoles su voluntad para que decidan lo que queremos que decidan. Okay. Vamos a hacer un poquito de hipnosis leve, eso lo explicaré allí. Es una hipnosis en la que la persona está consciente en todo momento, ¿verdad? No es Okay. esta hipnosis que la persona la pone a Embobado. hacer. Ajá. No es esta hipnosis que la persona la ponen a hacer ridiculeces. Claro, Nada el que ver. pollito chueco. No es nada de eso, ¿verdad? No es nada de eso. Vamos a estar haciendo unas cositas interesantes allí. Voy a hacer un ejemplo sencillito aquí Okay. con Denise. Sí, Sí, Denis la voluntaria por ya dedo. soy, ya soy. Por Sí, dedo. Denise me permite jugar con su mente un momentito. Dale, que tú puedes, Dale. dale. Bueno, voy a coger esta libreta. Yo no sé por qué esto para que me salga lo tengo que hacer de espalda y así, pero Okay. vamos a ver, vamos a escribir. Estamos en Perfecto. cámara, ¿verdad, Denise, Carlito? yo quiero que tú me digas un Ajá. número de 2 dígitos que tenga algún tipo de significado para ti. Puede ser una edad, puede ser una fecha. Dime ahora mismo el primer número de 2 dígitos que te venga a la mente que tenga algún tipo de significado. Rápido. El 12. ¿Y por qué ese? Porque es el mes de mi Es el mes de tu nacimiento. nacimiento, ¿verdad? Pero si te fijas, es el que La acaba de vez. venir aquí. Pero es que es una cosa. Pero es que me vinieron muchos números. Sí, ¿verdad? Primero Pero pensaste en algo y cambiaste después, sí, ¿verdad que sí? tú me controlaste de alguna M manera. más o menos, más o Ok. menos. Es lo que Lo intentamos sentí, hacer. lo sentí. Lo Era como sentiste, ¿verdad que que sí, sí? lo Ok, sentí. ya Ese, lo pero yo quiero sentí. este y no, pero es este. Pero No, no. tenías que escoger ese. Tenía que escoger Oye, ese, eso es Dios un mío. ejemplo de control de voluntad. Cositas como esas, ¿no? Que vamos a estar haciendo allí en Punto A Fijo con los cara. participantes y los espectadores. Tengo que practicar eso del numerito con No Denis. enseñe, por favor. A ver cómo podemos controlar ciertas voluntades. Fíjate, mucha gente lo hace. Eso de controlar la voluntad es una forma fina de decir que la gente haga lo que uno le da la gana que haga. Sí, hay quien lo hace por las buenas, hay quien lo hace suavecito y hay quien lo hace más duro. Eso es así. Óyeme, pues interesante, ¿no? Esto Claro. fue espontáneo aquí. O sea, vamos a aclarar esto. A los que están viéndonos por aquí, saben que están viendo el programa Yo de no que lo creo empezó. todavía. Aquí ellos entraron, invitados, chévere, para hablar de Ni esto. habíamos hablado. Aquí no No, ni nos cuadraron el conocíamos, nada que evento. ver. Esto es espontáneo. Esto es parte de las cosas que podrán ver este Wow. domingo, de los diferentes ejercicios de mentalismo que va a presentar Víctor allí. Víctor, tú no vas a hacer allí ni cuestiones de las cartas, como los magos, ninguno de ese tipo de ilusiones.
No, 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 Que nada no te que va a ver. pasar trucos, ninguna de esas No, y cositas. yo no alego tener ningún poder sobrenatural, Nada de ¿verdad? eso. Aunque a veces este tipo de técnicas rayan en lo sobrenatural. Cuando yo digo que rayan en lo sobrenatural, es que son casi hasta más interesantes que si fuese un Sí. proceso sobrenatural. O por lo menos dan la apariencia de que son Ajá, sobrenaturales. cosas así. Y acuérdate, la gente cree lo que, como dije, ve lo que quiere ver y la gente cree en lo que cree. O sea, si la gente quiere creer en algo, lo cree. Imagínate, ese pequeño ejemplo que tú has dado aquí, ¿cuántos pastores y predicadores y por ahí pseudo religiosos hacen este tipo de cosas con la gente que le dan hasta el toquecito en la cabeza y se El caen? toquecito. Que es una práctica muy bien desarrollada por gente que le ha sacado muy buen vivir a todo esto. Eso es así. Y hay gente que no cae en tiempo todavía y todavía juran y perjuran que hay que seguir dando diezmos y billetes para que Dios me bendiga. Pero cuando lo hacemos para entretener, es otra cosa. Exactamente, ya estamos hablando de otro proceso. De nuevo, teléfonos o algún lugar donde puedan llamar, díganme ustedes, dímelo por ahí, Rolando, ¿dónde pueden llamar? Sí, los boletos están a la venta en prticket.com. Ok. Pueden llegar allí mismo a Punto Fijo Booking. Les recomiendo que lo hagan de antemano porque los Seguro. espacios son limitados Claro. y llegar allí y no poder entrar es Un un bad poco, trip. sí, pasmarse, Vamos a recuerden. publicar la información dentro de un ratito en nuestra Claro. página. Seguro que sí. ¿Tienen Recuerden. ustedes alguna página? ¿Ustedes tienen alguna página? Bueno, en el Facebook pueden encontrar evento como Mística. Y ahí está la información, o en Rolando Rivera Arzola, que lo voy a poner el flyer ahora mismo. Perfecto, yo le Okay. doy share. Exactamente, Y recuerden que ahí los está la boletos, información, van a ver qué les parece seguro que sí, nítido, y van a vamos tener toda ready, esa vamos a información. hacerlo. Seguro que sí, prticket.com, para que Es tengan los correcto. boletos, para que puedan compartir con estos buenos amigos. Ay, eso está bien Van a estar chévere, allá yo con quiero, yo Víctor quiero. desde las 6 de la tarde. Este es un poco más temprano, pero desde las 6 de la tarde Sí. empieza todo este espectáculo. Va a estar cantando Vanessa, va a estar Correcto. Víctor haciendo todas Y estas cierra cosas. Vanessa otra vez y después Víctor se queda con la Dando gente vueltas por allí, Ay, dándole cariñito. haciéndole Oye, bromas a la gente. yo tengo una duda. ¿Y nunca te ha pasado que no has podido controlar la mente de esa otra persona que le estás haciendo? Pues fíjate, yo siempre hago el disclaimer porque estas cosas, ¿verdad? No son, pueden fallar, no funcionan el 100% de las veces, pero la Okay. inmensa mayoría sí. Y eso le da Sí. más credibilidad. Claro que sí. Eso es importante que sea así, para que no crean que todo está planchado. Cuando usted ve, por ejemplo, por ahí esos programas de televisión que van todos estos ilusionistas, no se los crea. Todo eso es muy buena edición de televisión. Mind Freak y esas cosas. No se los crea, Mr. Blair y todo eso. No se los crea. Hay gente que cree que esa gente vuela de verdad y camina por el cielo. Si fuera así, ya el Departamento de la Defensa se los hubiese llevado hace rato para que hiciera eso allá en Afganistán. Y los Ni tratos que más. hacen con las personas que están sentadas también en el público Claro. ya Bueno. premeditado. Vamos a una pausa, mis amigos. Gracias a Víctor. Muchas gracias a Gracias ustedes. acá, Rolando. Gracias al maestro Enrique Gracias. Cárdenas, Enrique, compadrito. ¿tiene Oye, no, no, alguna? yo tengo una preocupación porque yo vi que le escribió acá En la parte de el atrás, número sí, 12 todos en la vimos. nuca. Y Ah, tú lo entonces viste desde el yo vi cuando te veo el principio. número 12, entonces de repente dices 12 y yo digo, espérate, tenemos que hablar el pega 2 de mañana. Anda, cara. Vámonos. Juega Powerball mejor. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en un momento. Me dice el maestro acá, el bouncer, que está por el maestro a la cuenta. ¿Sabes qué? Se da. Llévatela, pégala a Puerto Rico.
Y bien, mis amigos, regresamos acá al último segmento de La Otra Realidad. Vuela mente mentalista, ay señor. Hay mentalistas y hay mentalistas. Sí. Eso es un show, un espectáculo, no es. Acá el amigo Víctor, no, que de hecho es abogado, para que lo sepan. Víctor no está aquí diciendo que tiene poderes, sexto sentido y sobrenaturales, como otros que dizque por ahí dicen que tienen lo que ay, no tienen. Sí. Porque el charlatán, el buscón, el ignorante. El que bebe de gratis. Claro, el que anda por ahí dando vueltas, haciendo trucos baratex. Bueno, ese tipo de gente, pues ya usted sabe, ya todo el mundo los conoce, saben lo sí. que dan, no dan nada. Así que hay mucha gente con talento en Puerto Rico que conoce muy bien el ilusionismo. Por ejemplo, lo que vamos a tener en Ponce, lo que vamos a tener allá en Mox Restaurant en Atillo, y lo que vamos a hacer en Caguas. Con espectros. Exactamente, es precisamente... Vamos a recrear, como he dicho allí, la manifestación de un ente que mueve los objetos como los poltergeist, todo esto. O sea, aparte de la evidencia y el estudio, la investigación que yo presento allá, los conceptos interesantes de análisis sobre los fenómenos paranormales, los fenómenos extremos, este tipo de incidentes, ¿no?, de aparecidos, entre otros temas más, espectros, fantasmas y otras cosas, que son parte también de las creencias populares. Uh-huh. Y de que una manera u otra, todos conocemos a alguien que ha tenido este tipo de experiencias, nos las cuentan desde niño, algunos para meterle miedo con el cuco, y otros porque definitivamente algo experimentaron a través de su vida, o inclusive usted, quien quiera que sea, ¿no? Son cosas que están ahí y que continuamente se dan y que las experimentamos. Y los que hemos investigado esto por más de 40 años, nuestro expertise nos dice precisamente eso. Hay una serie, ¿no?, de eventos que están muy bien relacionados con el inconsciente profundo de las personas y estas manifestaciones que se dan, ¿no?, aleatorias, ¿no?, a este tipo de creencias y de ideas que van desde culturas hasta religiones, hasta obviamente experiencias de personas que puedan ser hasta agnósticos. Hay agnósticos que tienen este tipo de experiencias, inclusive ateos que han experimentado cosas que no pueden explicar en un momento dado. Por ende, es interesante por demás no únicamente presentar la evidencia fílmica y los hechos tales cuales son, sino también este otro tipo de experiencia, ¿no?, de crear esa ilusión, esa expectativa de cómo estos eventos se pueden replicar. Fíjese usted cómo se pueden replicar. Así que no todo lo que vemos necesariamente es lo que creemos. Los sentidos engañan, hay cosas muchas veces que están en ese paralelo de la realidad. Hace un ratito, correcto, vamos a entrar en un momento en un tema que teníamos en Puerto Rico, pero habíamos estado hablando sobre la cuestión de Rusia, Estados Unidos, sobre el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, el señor Carter, que había estado hablando precisamente de que le preocupaba mucho la situación que había Ashton Carter, la situación que había con Rusia y la intervención en la región de Siria, que como dije al principio del programa, es algo que definitivamente nos debe preocupar a todos nosotros por las implicaciones que estas cosas pueden tener. Y cómo ahora se acusa a Rusia de estar utilizando como laboratorio a Siria. Pero mi hermano y mi hermana, escuche y escuche bien, hay que hablar las cosas como son. Aquí depende de donde usted esté parado para juzgar a quien está al otro lado. Me explico. Los Estados Unidos utilizaron a Vietnam como laboratorio. Estudie el conflicto de Vietnam. No solamente se ensayaron allí tipos de armas y elementos como desde agente naranja, napalm y muchas otras cosas que se utilizaron en Vietnam, sino los primeros proyectiles guiados por láser. ¿Okay? Hubo todo tipo de experimentación con drogas también, inclusive con microchips. Oiga, sí, en la década de los 70, a principios de los 70. Y esto aquí lo hemos explicado y lo hemos presentado en nuestras conferencias a todo color. Hay una vasta documentación que se refiere sobre este tipo de experimentación por las Fuerzas Armadas y los grupos de inteligencia norteamericanos, inclusive el famoso proyecto Phoenix allá en Vietnam. Así que cuando uno habla de estos tópicos, tiene que tener un poquito de cuidado cuando señala al contrario. Se dice que Rusia está experimentando con armas. ¿Y acaso los Estados Unidos no experimentaron con armas en el conflicto de Irak? Hello. ¿Ah? Desde el primer conflicto usando municiones de uranio reducido hasta un sinnúmero más de equipamientos que se usaron durante la Segunda Guerra del Golfo y la ocupación de Irak. ¿Ah? La cantidad de casos de personas que morían, y el uso de fósforo blanco, por ejemplo, en ciudades de Irak. ¿O no fue así? ¿Eh? ¿O no fue así? Claro, ahí está la evidencia histórica. Por ende, no se puede acusar a Rusia de estar experimentando con armamento, usar el laboratorio a Siria cuando Estados Unidos lo hizo en Vietnam, lo hizo también en Irak, inclusive en Afganistán, donde usó diferentes tipos de bombas que nunca había utilizado, específicamente en las grandes cuevas, buscando supuesta y alegadamente disque a Osama Bin Laden, usando las bombas de vacío. O sea que aquí nadie es santo, así que no venga a defender al que no es, no sea tonto. Hello.
sea, aquí hay que hablar la verdad como es y le toca al que le toque. Estados Unidos ha experimentado con quien le ha dado la gana, con cientos y millones de personas. Y esos son crímenes de guerra, si usted lo quiere ver así, o inclusive con sus propios ciudadanos. Los rusos han hecho lo propio, también son unos bandidos, y han hecho lo mismo también. Así que están experimentando en Siria, pues bien. Así, ¿quién los acusa? Quienes hicieron exactamente lo mismo, no una, no dos, no tres, no cuatro veces, ¿cuántas más? Así que lo hicieron también los rusos cuando estaban en la primera ocupación de la década de los 80 en Afganistán. También hicieron barbaridades allá los soviéticos, ¿ah? Con su ocupación militar en Afganistán, con la invasión. Así que cada vez que invaden o ocupan un país, se utilizan nuevos prototipos de armamento. Eso no es nuevo. Están los prototipos de armamento y se fabrican para usarse, no para guardarse. La mente militar, ¿no? La mente marcial de estos trogloditas, a lo que llevas a eso. Así que no nos llamemos engaño. La realidad es que los rusos experimentan con lo hacen los americanos y los dos matan tanta gente uno como el otro. Hoy precisamente sale la noticia de que los ataques rusos mataron 300 militantes yihadistas del Estado Islámico ayer, 300, inclusive dos de los principales dirigentes. Es un solo ataque. Mientras Estados Unidos y la coalición están bombardeando por meses y meses y no han, en ningún ataque lograron matar tantos talibán, o tantos, perdónenme, tantos miembros de ISIS como lo hicieron ahora. Porque allá el talibán sigue por allá arriba y sigue haciendo lo que la gana. Y en vez de matar allá a los talibanes, los norteamericanos bombardean un hospital. Ah, de Médicos Sin Fronteras. Primero dicen que lo pidieron las Fuerzas Armadas de Afganistán, le pidieron apoyo aéreo a las fuerzas norteamericanas porque bombardearon un hospital que estaba lleno de yihadistas allí, que estaba lleno de talibanes. Luego salen de que no era así. Luego los americanos dicen, no, que nos equivocamos. Así de, ¿qué estamos hablando? Si ambos bombardean a inocentes, ambos matan gente inocente, los americanos han matado miles y miles de personas que no tienen que ver absolutamente nada de nada con ningún conflicto. En Irak mataron niños, volaron escuelas en Vietnam, en Saigón, en todas partes, en todas las guerras, matan inocentes o no es así. Usted no ha estudiado historia, usted sigue por ahí con la cabeza hueca. Hello, ¿qué es lo que pasa? ¿Eh? Vamos a hablar cómo es. Yo lo digo aquí, lo raspo tal cual es. Y nadie puede obviamente rebatirlo, nadie, nadie, porque es la verdad, le gusta al que no le gusta, el enema está ahí. Así que vamos a hablar cómo es, agárrela como es, aprenda y no sea un tonto. Así que los rusos hacen barbarismos y los americanos también. Son imperios que quieren que dominar, que quieren tener el control, la hegemonía global. Putin no es comunista, Putin es un mafioso. Y lo que quiere es precisamente esa hegemonía rusa, el imperio ruso, el imperio de los zares. Quiere nuevamente tener toda esa potencia económica y territorial. Y los Estados Unidos, pues obviamente, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, han conquistado y controlado el mundo, su economía, lo militar, policía internacional, pues ahora tiene un contrincante que se las va a jugar todas y que los reta en la cara, que los ataca a nivel cibernético, que reclama control del Mar del Norte, que le dice a los americanos que eso es de él, so what, y que mete sus barcos allí frente a los barcos de la OTAN, que se mete en Siria, que usa el espacio aéreo, que persigue los drones norteamericanos, que mete barcos de guerra en el Mediterráneo, como en el Mar Caspio. ¿Y qué pasa? Es el macharrán. Y Obama, muy bien, gracias. Como siempre, medio raro. Así que la verdad es la verdad. Así que no vamos aquí a decir que los rusos están matando a todos. Sí, los rusos están limpiando aquello allí. Los rusos no están matando únicamente a los de ISIS. Están atacando a los moderados, a todo el que aparezca, todo el que sea. Un peligro para el gobierno sirio, los rusos los van a volar. Todo el que sea, aliados o no aliados. Esa es la verdad. No se llama engaño. Esa es la verdad. Y los rusos van a hacer una limpieza completa, étnica y política, de toda la región. A eso van los rusos, no van a comer cativía, no van a con bobería, eufemismo, ellos van a limpiar el que esté. Los americanos vienen con el aguaje, pero hacen los mismos tipos de genocidio y asesinato, pero poniendo una carita linda y controlando los medios de difusión, haciendo las mismas salvajadas. Para que aquí estos no ocultan lo que hacen, lo hacen y qué, así mismo. Y el tipo le importa un pepino angolo. Por ende, no vamos ni a defender a los rusos ni a los norteamericanos, los dos son dos criminales de guerra. Y nosotros seremos una posesión norteamericana basado en la guerra hispanoamericana, en otro conflicto militar que nos tomaron por la fuerza, o fue que nos rendimos. Bueno, nos rendimos después que nos metieron la leña, pero la realidad fue esa. O sea que obviamente se da cuenta usted cómo es que se hacen las capturas y cómo es que usted integra territorio. Así que hicieron lo mismo en Crimea los rusos y nadie ha hecho nada. Así que no se llame engaño, mi hermano, vea el mundo como es. Que ahora dicen que los rusos se han metido allí, que la cosa se va a poner mala, pero es que si los rusos no se metieron, la cosa estaba mala igual. Estado Islámico ya hubiera tomado, ¿qué? Ya hubiera tomado Siria completamente. Por eso es que se metieron los rusos, o es que usted no entiende qué es lo que está pasando en aquella región. Los rusos son aliados de Assad. O sea, yo hubiera caído, obviamente, Siria completamente y el gobierno. Si los rusos no se hubieran metido ahí hace 3 meses ya, ya estaría eso bajo control del Estado Islámico. ¿Y qué van a hacer los norteamericanos ahora? ¿Invadir a Siria?
¿Invadir a Irak? ¿Están dispuestos las madres americanas y los padres mandar a sus hijos a que sean carne cañón de nuevo en aquel territorio? Si nadie quiere meter una bota allí, los rusos están metiendo sus botas poco a poco, probablemente les vaya a costar más de lo que ellos creen. Pero lógicamente lo que estás creando allí obviamente es un caldo de cultivo para una guerra mayor. Hay que tener mucho cuidado en que puedan haber errores humanos o errores inducidos para producir un confrontamiento. Exacto. En el cual ya acá nosotros, como preguntó Denis ahorita, ¿qué va a pasar en Puerto Rico? Mire, si hay una guerra, una tercera guerra mundial, aquí en Puerto Rico obviamente va a bajar todo. No es que van a bajar los precios, es que va a bajar la cantidad de comida, va a bajar la cantidad de combustible, va a bajar todo. Y si ahora estamos fastidiados, vamos a estar peor. El que le diga lo contrario no sabe nada de nada, es un inútil, es un ignorante. Si una tercera guerra mundial pone a Puerto Rico muy mal parado. No, que en la Segunda Guerra Mundial no había tanto transporte y por eso aquí hubo escasez. No, mi hermano, en estos momentos aquí tenemos un solo barco que trae comida a Puerto Rico, se llama el Yunque. Y unas cuantas barcazas. Una tercera guerra mundial aquí tendríamos que un recorte de suministro. Y eso lo sabe cualquiera. Por ende, tendríamos que estar acumulando alimentos y dándonos cuenta que si es en la región del Golfo Pérsico y en la región del Oriente Medio habría disminución de petróleo. Y si es contra otra superpotencia, ¿quién dice que los submarinos rusos no van a llegar acá? Que los aviones bombardeos rusos no llegan acá. Y si, como dijimos hace un rato, se usan armas de destrucción masiva, el alto y gran catálogo que hay de armas que ya no son meramente nucleares, químicas o biológicas, ¿qué va a pasar? Dijo Einstein algo muy, muy, muy cierto, que yo creo que definitivamente, como tantas cosas que tuvo en visión Albert Einstein, después de la Tercera Guerra Mundial, la Cuarta Guerra Mundial va a ser la pedrada, porque vamos a volver a la edad de piedra. Porque cuando nos volemos, lo que va a quedar de la tecnología humana es la piedra de nuevo. Bueno, Denis, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos varias cosas y se nos va el tiempo. Sí, Cuéntame, no tenemos preocupante muchísimo problema. tiempo, pero lo más importante de lo que estamos, ¿verdad? De lo que tengo aquí ya para dialogar contigo es, oye, ¿te has dado cuenta de que los fármacos y los medicamentos van a estar subiendo de precio, pero descaradamente? Sí, no, Y no, no. esa es la palabra, descaradamente. Aquí tenemos algunos de los ejemplos Sí. de algunas medicinas que aumentaron, como por ejemplo el cortisporín, que es una solución óptica recetada para tratar infección de oído, otitis externa, y su costo subió de $15 a 147. Y esto es empezando, esto es comenzando. ¿Sabes? Es un efecto directo del bolsillo del paciente, Sí. de la gente común y corriente. Y recuerden que en Puerto Rico hay miles y miles de personas que no tienen plan médico, ni privado, ni que el gobierno los cubra. Ahí estoy yo, y muchos Y yo más, también. que no tenemos plan médico. O sea, que a nosotros nos pasan por la piedra con todo esto. Y no hay regulación en Estados Unidos y en Puerto Rico que pueda evitar esto. Las farmacéuticas subieron el precio, so what. Hay que legislar para eso. Vamos a ver qué hace el Congreso por allá. Por eso la gente va a Canadá a comprar medicina. Y en Canadá, pues limitaron también esto, porque los americanos brincaban a buscar mejores servicios en Canadá. Y otros bajaban a México a comprar medicamentos en México que eran más baratos que en los Estados Unidos. Esa es la verdad. Así que aquí nos han subido el precio. Mira, de esos precios a mí hay dos cosas que me ponen a pensar. Oye, yo tengo algunos aquí Los también. más fuertes, los Tú más tienes. Sí, fuertes no, los no, no, no. tienes No, no, ahí hay unos tú. cuantos tienes ahí. Sí. Mira, el desonide, que es un esteroide en forma tópica que se pone en la piel, ¿no? Para el eczema y la psoriasis. De $40, un potecito así, mira, una cosita así. Chiquinino. Chiquitito, una cosita así chiquita, en una pastita así que viene con un potecito de pasta así Empezando chiquitito, aquí. para algo. Óyeme, para la psoriasis, de $40, $400. Ok. El nistatín, que es para Destrozado. infecciones por hongos, ¿verdad? Óigame, de $1.80, $1.80, $200. La madre paga ¿Cuál eso. fue ese? Nistatín. Y probablemente el más de todos, el más descomunal o el que más pone a uno a pensar, wow, espérate, ya el abuso se pasó. Y recuerde usted que las farmacéuticas que hay aquí en Puerto Rico, Barceloneta, Guayama, Las Piedras, donde sea, todos esos productos que se producen aquí en Puerto Rico los mandan a Estados Unidos y de allá los devuelven para acá y se cuadriplica el precio. O sea, aquí se produce, cuesta tanto, qué sé yo, 50 centavos una pastilla, va a Estados Unidos, se empaqueta en caja, se manda a Estados Unidos, ¿vale? Cuando llega aquí a Puerto Rico vale $30 la pastillita o $25 la pastillita y costó aquí 50 centavos hacerla. Y eso es la verdad. Triste. La farmacéutica o el propagandista que le diga lo contrario le engaña a usted descaradamente porque esa es la verdad aquí y ahora. A Sí. lo que voy. El ACTH, que es una hormona para niños que sufren convulsiones y espasmos musculares. El ACTH costaba $30. $30. Ahora vale la friolera de 35 mil dólares. De un mes. De $30
a 35 mil dólares. Sí, para un mes, una dosis aquí dice para un mes. Sí, para un mes. Wow. ¿Quién paga eso? Yo lo dije hace muchos años, si usted ha escuchado este programa, en forma longitudinal, yo siempre he dicho que los avances de la medicina solo los pueden pagar los que tienen dinero. Sí. Los que obviamente pertenecen a una clase social que pueden pagar su salud. Que la gente pobre o la clase media pobre, porque ya no hay clase media, ahora es clase media pobre lo que hay en Puerto Rico, no tiene los recursos para pagar ni la medicina que regular como esta, que ha sido subida, y la que está over the counter, que la van a subir drásticamente, y menos tienen para tratamientos nuevos. Cualquier tratamiento nuevo que usted encuentra ahora, wow, mira, descubrieron tal cosa, wow, mire mi hermano, no sueñe con pajaritos de colores, no sueñe con pájaros preñados, no sueñe con bobería. Usted no tiene la capacidad de pagarlo, ni yo tampoco. Sí. Por eso usted se da cuenta, cada vez que un niño hay que hacer un trasplante de médula, los padres tienen que, ¿qué? Vender la casa, vender todo lo que tienen, coger préstamo, lo que sea, pedir por ahí a todo el mundo, porque eso cuesta cientos de miles de dólares el procedimiento. Y eso ya es algo que se hace todos los días, la cuestión de la médula ósea. Hay tantos nuevos procesos que se utilizan, nuevas tecnologías y técnicas para intervenir con los pacientes y nuevas terapias que están fuera del alcance, que ni siquiera, oigan, ni siquiera los seguros lo cubren, ni los planes médicos. Si estamos ante lamentablemente un gran avance médico y de ciencia, que está más allá del alcance del hombre y la mujer común, nosotros no lo podemos cubrir. Nos sigue limitando, mientras más hayan estos avances, más nos siguen limitando a nosotros, ¿verdad? A los de a pie. Voy a seguir compartiendo otros nombres porque es bien importante que esto quede ahí para la posteridad. Recuerde que esto es la mafia del FDA, óyame bien, y las farmacéuticas. Yo lo dije aquí, el FDA antes surge en el 1913 y fue creado por quien, por el clan Rockefeller, y lo que era una comisión para regular productos químicos. Y como ellos empezaron a traer este tipo de medicina farmacéutica química, pues ellos se encargaron muy bien de que la misma mafia que ellos crearon fuera quien regulara quién no y quién sí. Por eso también ahora la gente está buscando más lo que es la otra alternativa, la medicina natural. A eso vamos a ir todos. Todos vamos a tener. A hierbabuena, el remedio. Oye, me hace el caldo recao. Solo que pues muchas veces pues no es fácil. Estos adelantos en la ciencia también provee, ¿verdad?, que sea mucho más efectivo y más rápidamente. Bueno, hay unos que sí, hay otros que no, que son contraproducentes. Vamos por ahí. Eso es claro. La otra que tengo aquí es clobetasol, que es una crema o ungüento para tratar el prurito, que es una picazón. Estaba de $8, ahora subió a $200. Hermano, uno le va a dar piojo a uno y no se te va a poder quitar. Prednisolone, esto es un esteroide que se usa en el tratamiento de alergias, condiciones de la piel, colitis ulcerativa, artritis, lupus, psoriasis o problemas de respiración. Su precio subió de $5 a $84. Ah, qué bien. Lotrizón, dice que esto es un esteroide y antifúngico. Sí, eso es contra hongos. Que se usa en el tratamiento de la infección de hongos de la piel. Uh-huh. Esto, como por ejemplo, que esto pasa mucho aquí, el pie de atleta, prurito, inguinal y tiña. Dice que su precio de 3, eso fue no fue tanto, de 3 a 15, pero aún así para lo que mucho, es, mucho. Para lo que es, sí, subió bastante. Sí. Enalapril, que estos nombres están bien bellos, dice que es para el tratamiento de la presión arterial elevada y fallo cardíaco congestivo. Dice, su precio subió de $225.70 a $376.19 el frasco de 1000. No es fácil. Clorpromacine, dice que se usa para tratar condiciones psicóticas y esquizofrenia o trastorno maníaco depresivo, que aquí debe estar mucho, debe haber mucho, muchas recetas. Y problemas graves de conducta anormal. Muchísimas más. Dice entre menores de 12 años, subió de $191.14 a $539 el frasco de 100. 500 machacante y pico, wow. No es fácil. No, señor. Dice el Floricet, que es el genérico. Este es el genérico, que es un calmante del dolor y para reducir la fiebre. Subió de $56 a $111.04. Claro. Econazole nitrate, dice que es un medicamento antifúngico también y para otras infecciones subió
de 5.49 a 107.25 dólares. Oye. Centavos, perdón, sí. 107 dólares con 25 centavos. Esta es la de 15 miligramos. Uh-huh. Y esta última que voy a mencionar, que es la fuente, no, esta otra que está aquí, metronidazole, que es uh-huh. un antibiótico, que uh-huh. sabes que aquí utilizamos mucho lo que es el antibiótico. Sí. Se usa para el tratamiento de infecciones bacterianas de la vagina, el estómago, la piel, las articulaciones y el tracto respiratorio. Su precio subió de $39.95, escucha bien, uh-huh. a $225 dólares. Y ya nosotros sí. lo hemos dicho. Oye, te voy a decir algo. Esos son solamente algunos. Claro, y hay que recordar lo siguiente, mis amigos, de que cuando se iba a poner el IVA y luego que se puso el IBU, este agrandado, pues estuvo también la discusión si poner los medicamentos, añadirle IVA o IBU. ¿Usted se imagina que le hubieran puesto el IVA o el IBU, que es lo que tenemos, adicional a los medicamentos, con lo que ya cuestan? Pues se murió el país, ¿eh? Olvídese. Ni el ¿cómo? Tío Peluca, ni el médico chino. ¿Y cómo pretenden mover la economía si también hasta la salud de las personas va a estar deteriorada? Eso no era ni economía, eso era obviamente... eso no era economía, eso no era otra cosa, sino obviamente eliminar sistemáticamente a todos los enfermos del país. ¿Sabes? Pero ¿quién mueve también la economía? Nosotros como pueblo, pues la claro. gente, pero si estamos enfermos, ¿cómo tú vas a poder ir a trabajar? ¿Cómo vas a poder hacer No, pero por eso, cosas? Por lo menos la legislatura, ¿verdad? Eso es el sentido común, de pocas veces lo hacen, ¿verdad? Oye. Los muchachos, pues allá, que se reúnen a veces, no sé a qué, pero pues por lo menos decidieron, ¿no?, que en ese aspecto hubo un buen cabildeo, de que en ese aspecto no se le pusiese el IVA, cuando se quería meter el IVA, que se hiciera una excepción con la medicina, con los medicamentos y con el IBU también. Porque si llegaba a poner eso definitivamente, eso era eutanasia directa con todos los pacientes en Puerto Rico, ni usted, ni yo, ni el seguro, ni la madre de los tomates iba a poder pagar ningún medicamento en esta isla. Uh-huh. Así que vamos a tener que viajar a Cuba para que allá en la Revolución Cubana, que tanto criticamos los comunistas que se comen a la gente allá y los fusilan a todos, pues íbamos a tener que ir a pedirle medicina a los cubanos, la que producen allá, porque aquí no había quien pudiera pagar la medicina con todas las exenciones contributivas que se le dan a las farmacéuticas aquí, que son trillonarias y que no le importa un pepino angolo la salud de nadie, porque la salud es un negocio. Eso es simplemente lo que es. Y viven de nosotros, y mientras usted se le pueda mantener vivo y usted siga consumiendo medicamentos bien, cuando usted lo desahucian, ya ni el médico lo ve. O sea, ya a nadie le importa. Ya usted está liquidado, ya usted ya no es negocio, ya usted no es un número de ganancia. Es la verdad. Tiene que despertar al mundo durmiente o vas a seguir embobado. El durmiente tiene que despertar y ser un revolucionario de conciencia. Ya es tiempo que nosotros empecemos a usar nuestro potencial adecuadamente y a reclamar lo que es de nosotros, y no solamente reclamar lo que no es de nosotros, sino la justicia que todos necesitamos para seguir viviendo en este mundo con dignidad. Dejar de que nos estén explotando continuamente y no seguir tampoco usando pancartas y tonterías por ahí, es realmente ser activistas y darnos cuenta que tenemos que ser militantes cuando reclamamos estos derechos. Y si la legislatura de Puerto Rico no se pone para su número, y el Senado, y el primer ejecutivo, el que sea, el partido que venga, el que esté, a mí no importa nada que sea, pero que haga algo, que se gane el dinero o que se gane obviamente el honor de representarnos, que no nos, de verdad, de honorables no tienen nada. La realidad es que alguien tiene que abogar por los derechos de los enfermos y de los ciudadanos, por mantener la salud. Y en los Estados Unidos tienen que hacer lo propio también, porque obviamente este negocio, esta mafia de farmacéutica, FDA y toda la gente que está relacionado con el negocio de la medicina, lo que hacen es obviamente es explotando a los enfermos, a los millones y millones de personas que representan esa enorme cantidad de dinero. Recuerdo que se llama de esta manera, y repita conmigo, bloque militar farmacéutico aeronáutico. ¿Recordó? Bien. Ya cayó en tiempo. ¿Ah? Ya cayó en tiempo. Bloque militar, industrial, farmacéutico, aeronáutico. Ahí está la energía, el combustible, los medicamentos. Muchos de ellos vienen de qué? Pues de las petroquímicas, de las plantas químicas. No existe farmacéutica sin planta química. Y todo esto está concatenado. ¿Por qué? Porque hasta los transgénicos están ya fabricándose para crear medicamentos. O sea, a través de las plantas que son modificadas genéticamente. Así que estamos ante un cuadro donde usted y yo somos los paganos y somos los prisioneros. Ya es tiempo de despertar a un mundo que más que felicidad, un mundo feliz, ¿verdad? Como decía la novela aquella, o más que cualquier otra cosa que nos prometa maravillas en el futuro, lo que obviamente nos hace es crear siervos y esclavos.
Así es. Todos vamos a ser siervos y esclavos, de una manera u otra. Y no es que tenga un pensamiento negativo y no sea positivista. No, no, yo no soy bobo. O sea, una cosa es ser tonto y querer ser un crédulo, que se cree todo lo bueno y que, ay, se echa para allá, pensamiento negativo, ay, echa para allá. No, no, hombre, si usted no aguanta crítica y análisis crítico, pues mejor, mire, embárquese allá y encuéntrese en algún lugar, en algún sitio remoto donde esté Chandrilá y el Himalaya y se vaya para allá a meditar en la quinta esencia de qué sé yo qué cosa, para que se mantenga feliz fumando opio, porque la realidad del mundo es otra, la realidad es esta, y la estamos viviendo aquí, todos los puertorriqueños, lo están viviendo a nivel del mundo. Usted sabe la cantidad de medicamentos falsos que se venden en toda África, que el 40% de los medicamentos que se dan, por ejemplo, en Asia, todos son placebos, que han sido adulterados, que ninguno sirve para nada, ¿eh? Pues sí, un sinnúmero de enfermedades infecciosas que los antibióticos no existen como tal, que lo que le mandan ahí es agua de piringa. Si no sé si eso es pues cuestión, obviamente cuestión de control biológico o demográfico, pero la realidad es esa. Y eso es parte de lo que hay que discutir a nivel global. Bueno, se nos acabó el tiempo, Denis. Algo más. Oye, se me quedó lo de Donald Trump. Tú sabes que el Chapo ofreció 100 millones de dólares por quien le tumbe la cabeza a Donald Trump. ¿Qué? ¿Eh? 100 millones de dólares por quien le tumba la cabeza a Donald 100 Trump. 100 millones. Sí, pero Donald Trump dice que él está armado, que él anda con armas de fuego, aparte de su guardaespaldas, y que está en contra del control de armas en Estados Unidos, que todos los hombres blancos, rubios, de ojos azules y verdes deben tener armas de fuego. Ahora, los prietos y los demás, esos no, 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 no. Todos los blancos debemos tener armas de fuego. Sí. Y él está armado, que el que venga para donde se va a encontrar que le va a meter con una 45, que con él no se mete nadie. Ay, así que el Chapo ha ofrecido 100 millones a que le tumbe la cabeza a Donald Trump. Yo supongo que será su sicario, los grupos que él conoce, porque si algún loco lo hace por ahí, ¿dónde va a conseguir el Chapo para que le pague? Así que, cosas locas de este mundo loco, este es un mundo bizarro, mi hermano. Aquí hay personajes, hay gente, y hay cosas que uno ni de verdad que uno no sabe ni quién viene ni quién va. La cabeza la tienen como pollo sin cabeza dando vueltas. Denis, antes de irnos por ahí. Bueno, espectros, recordándoles una vez más la conferencia audiovisual de Andrew que vamos a estar estrenando en todo este mes de octubre, el 17, sábado 17 de octubre a las 7:30 de la noche. Estaremos presentándonos en el Club de Leones de Ponce. Esto es una producción del Club de Leones de Ponce y los boletos están disponibles en el Centro de Servicio al Cliente de Plaza del Caribe. Centro de Servicio al Cliente del remodelado Plaza del Caribe. Puede llamar al 787-259-8989, 259-8989. Recuerda que esto es sábado 17 de octubre a las 7:30 de la noche en el Club de Leones de Ponce. Luego estaremos el jueves 22 en Mox Restaurant. Esto es en Plaza del Norte en Atillo. Allí puedes reservar y puedes llamar para comprar tu boleto a través del teléfono o puedes ir personalmente y puedes llamar al 787-881-9200, 881-9200. Esto es a las 7 de la noche, 7 de la noche. Y cerramos con bombos y platillos el sábado 24 en Caguas, en el Columbia Central University, a las 8 de la noche. Allí los boletos desde mañana, luego yo entiendo que ya desde las 2, 3 de la tarde estarán disponibles en el 744-1135, 744-1135. Esto es Joyerías Borroto en Plaza Centro Mall en Caguas. Y la gente del área metropolitana, vaya, por favor, vayan para allá. Les aconsejamos que compren los boletos con tiempo porque los espacios son limitados. Eso los que han ido a Caguas saben que no es como siempre que estamos en la Interamericana que caben casi 900 personas, acá caben mucho menos, así es que por favor consigan su boleto con anticipación que tienen bastante tiempo. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final del programa por esta noche, ya si es sábado hoy, yeah. Sábado 10, ahorita 10, era sábado, era bien. No, pues ya estamos aquí, sábado 10, se está acabando el evento. Mis amigos, gracias por su atención como siempre, recuerde que la otra realidad, la razón de ser de este programa son ustedes y nuestra labor es precisamente divulgar la información para que usted la verifique, lo que aquí se diga, verifíquelo, aquí no venimos a jugar a producciones calzoncillos, a inventar lo que no hay, eso se lo dejamos a dos o tres que andan con la cabeza llena de pegado y usted sabe de lo que vienen y a lo que van. Lamentablemente, pues Puerto Rico necesita nuevos cambios y nosotros de alguna forma u otra tratamos de aportar lo que se pueda fuera de las líneas partidistas, de los líderes de encargo o del que sea.
a calzón quitado, como lo hacemos aquí todos los viernes por tantos años, y el viernes que viene vendremos de nuevo, mi hermano, compartiendo cosas de la Marte interesante para que usted se ponga a pensar más allá de lo aparente. Agradecemos al Bouncer en los controles, como siempre, acá con nosotros, compartiendo por fin caridad, por fin, una vez más con nosotros, y Lara Cuente, que se mejore y esté próximamente con nosotros. Nuestro webmaster Carlos, que estuvo aquí con nosotros una vez más. Carlos, digo, aunque sea sayonara también por ahí. Sayonara por ahí, 787-565-5360, Onyx Media. Ahí está, el gran Carlos. Oye, tú eres el hombre de internet, definitivamente. Claro. Y nuestra productora aquí al lado nuestro, mi madre, la que nos da la leña, Denise Gilbe, como siempre, haciendo su trabajo excelente por demás. Gracias, Denise, por tu colaboración. Gracias a ti, buenas noches a todos los amigos, y no olviden siempre entrar a andrewalvarez.tv. Bueno, se acabó el evento y te lo voy a decir una vez más. ¡Sayonara! Sayonara.